tardes, buenas tardes. Saludos a todos aquellos que nos acompañan a través de RDC Deportes. Nosotros arrancamos en esta tarde de fútbol con la continuidad de la séptima fecha del torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano, torneo Apertura, con un compromiso que, digamos, da por arrancado, porque hay que entender que ayer tenía que darse técnicamente el arranque, esta fecha, valga la redundancia. Sin embargo, se trasladó para el próximo 11 de abril el cruce entre Real Santa Cruz y el equipo de Die Stronger. Hace un momento nada más, San Antonio de Bulo Bulo venció por 3-0 a Real Tomayapo en el Carlos Villegas de Entre Ríos. Y el compromiso que van a jugar enseguida, nada más, Guavirá frente a Fútbol Club Universitario de Vinto de Cochabamba. 17:30 arranca este compromiso. En el comentario de dirección general se encuentra Julio César Lozano, sin antes saludar también a Michael Pérez Ibarra, que está en controles. Julio César, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian Méndez Cabello, su amigo de RDC Redacción Deportes. Bien, es cierto, finalizó un compromiso importante, claro, categórico, contundente, la victoria del equipo de San Antonio derrotando por 3-0 sobre un equipo de Real Tomayapo que no pudo en condición de visitante y que prácticamente va a jugar su próximo compromiso en torneo internacional luego de haber recibido 3 goles en lo que corresponde a la jornada de hoy. Hoy un partido clave para Guavirá. Guavirá que necesita ganar frente a Universitario de Vinto, porque si gana, la Furia Roja de Montero acaricia la clasificación. ¿Por qué? Porque recordemos que el pasado jueves, cuando se reactivó el fútbol del torneo de la división profesional en partido reprogramado, el equipo de Always Ready, que forma parte del grupo donde está Guavirá y está la U de Vinto, perdió en condición de visitante frente a Gualberto Villarroel, San José, por 1-0. Hoy, la Furia Roja, repetimos, con el compromiso, con la convicción de poder ganar en condición de local. Tenemos la formación titular de equipo azucarero, forma Coro, casaca número 12 para Manuel Farrell en el arco, número 6 para Leandro Zaspe, casaca 8 para Alejandro Meriana, número 10 para Carlos Torino Melgar, casaca número 14 para Moisés Villarruel, número 19 para John Jairo Velasco, casaca 21 para Miciades Portillo, número 20 para Jorge Lovera, 26 para Santiago Arce, 26 para Alejandro Quintana y número 30 para el jugador Ronaldo Vázquez. Formación titular de la Furia Roja de Montero, el equipo que dirige técnicamente Humberto Viviani. Sí, señor, con muchos condimentos, especialmente de que va a jugar con un sistema de 4-5-1 específicamente previo al arranque del partido. Hay que ver cómo se redistribuyen estos jugadores al momento de tener movimiento de balón, soltura en el juego, porque no tiene lateral derecho para este partido Guavirá. Me parece que va a estar Alejandro Meleán por ese sector, que en algún momento dio un poco de víspera a este juego, a menos que Viviani se juegue con una línea de tres en el fondo, sea Meleán, Portillo, Zaspe, para que Velasco vaya por izquierda, para que Junior Vázquez vaya por derecha, en la mitad 4 hombres, Santiago Arce, Jorge Lovera, Moisés Villarruel y Carlos Melgar, dejando arriba Alejandro Quintana, los 11 de Humberto Viviani. Julio, que no tiene margen de error, que tiene resultado conocido, entendiendo que el día jueves cayó Always Ready de visitante frente a GB San José de Oruro en el cruce de interserie reprogramado por la fecha número 3. Por lo tanto, Julio César Lozada, si Guavirá gana, puede hacer 10 unidades y sumarse al lote de los de arriba, justamente con este equipo de Vinto, que es el líder del grupo C. Y que prácticamente el escuadro de la U de Vinto, que prácticamente viene a ser una especie de sensación en el campeonato, ¿no? Un equipo que gana, pero un equipo también que sobre todas las cosas muestra buen fútbol, y eso prácticamente lo ha catapultado para tener prácticamente una gran posibilidad, gran chance de lo que corresponde meterse, repetimos, en el torneo, en la clasificatoria, mejor dicho, del torneo de la primera división del fútbol nacional. Recordemos, y bien lo decía Cristian Méndez Cabello, cómo está la tabla de posición en el grupo de esta Guavirá. Guavirá que necesita, repetimos, ganar en condición de local al conjunto del U de Vinto. El cuadro montereño prácticamente está de la siguiente manera en lo que respecta a su grupo. Primera colocación le corresponde al plantel de Universitario de Vinto, que está en el grupo C con 11 unidades. 7 puntos para Guavirá. Si hoy gana Guavirá, haría 10 unidades, prácticamente con la gran chance, gran opción de lo que es clasificar la siguiente ronda.
11 puntos para la U de Vinto, 7 puntos para Guavirá, 6 puntos para Always Ready y 5 puntos para el cuadro de Independiente Petrolero de la capital de la República. Por ello, eso es fundamental ya con los equipos dentro de la cancha, que vamos conociendo los 11 de este compromiso para el equipo de Vinto. No sin antes recordarles que Vladimir Rueda de Tarija será el árbitro central del partido, colaborado por Jesús Santelo, el segundo juez asistente, don Luis Alfredo Vargas, el cuarto árbitro, don Carlos Hurtado, de Santa Cruz de la Sierra. Vamos con los 11 de Vinto. En el arco número 1 para Raúl Olivares, 17, Raúl Rocavado, 27, Javier Lencina, 10, número 6 para Diego Jiménez, Diogo Jiménez, mientras que por el sector izquierdo va a tener a Samuel Guzmán como un hombre de proyección en la zona larga de ataque. En la zona media de la mitad de la cancha, 22, Joel Calicho, que me parece que va a jugar más de central. En la mitad de campo, 10 para Raúl Castro, 21, Iván Guayguata, 8 para Daniel Camacho, por cierto, el ex de Strong, el ex Blooming, 7 Maximiliano Núñez, dejando a Rodrigo Llanos como hombre suelto de ataque. El equipo de Pablo Godoy, que si gana Julio César Lozada Méndez esta tarde en Montero, automáticamente está en la próxima ronda. Correcto, eso es cierto, eso es real, porque prácticamente así está establecido lo que corresponde en la ubicación a que se encuentra. Por ejemplo, importante mencionar que lo que corresponde el grupo A, qué sensación la de San Antonio y Bolo Bolo, 7 partidos jugados, 14. Lo goleó a Tomayapo, Julio. 3-0. Lo goleó a Diez Stronger, lo goleó a Real, lo golea a Tomayapo, increíble campaña del equipo de Thiago. Mira, revisando, es el equipo más goleador del campeonato con 15 goles, secundado por Bolívar, que ha marcado solamente 14 tantos, pero acá le doy un elemento importantísimo. San Antonio Bolo Bolo en este momento se convierte en el equipo, en uno de los equipos menos que ha recibido goles. La U de Vinto solamente ha recibido 3 goles, es cierto, marcó solamente 5. Pero es bueno destacar que solamente 3 goles ha marcado. Mientras tanto, que el equipo de San Antonio solamente le marcaron en 5 oportunidades. 14 puntos para San Antonio, clasificado. 10 puntos para el Tigre de Achumani en 6 partidos jugados. 8 puntos para el Real Tomayapo y 4 puntos para el equipo de Real Santa Cruz. Grupo B, Nacional Potosí, primera colocación con 11 puntos. 11 puntos para Blooming, 10 puntos para Aurora y 7 puntos para el equipo de Roger Pari. En el grupo 0 decíamos la U de Vinto con 11 puntos, primera colocación. Guavirá con 7, 6 para Aurora, Red Independiente con 5. En el grupo D, 13 puntos para Bolívar, 7 puntos para Oriente, 5 puntos para Viterbán y 5 puntos para el equipo de Gualberto Villarruel, San José de Oruro. Ya estamos listos nosotros para el arranque de este compromiso. Enseguida nuestro colega de trabajo de manera interna nos va a dar cómo señalamos el arranque, la presentación del partido. Joel Galicho, capitán del equipo de Universitario Vinto de Cochabamba, mientras que Alejandro Meleán es el capitán en el equipo azucarero. Bueno, prácticamente todo listo para el que va a significar un compromiso importantísimo para Guavirá. Vemos no la cantidad de espectadores que esperaba don Rafa Paz, titular del conjunto azucarero, tomando en cuenta de que luego de los dos partidos amistosos, fecha FIFA de la selección, que recordemos perdió 3-2 frente a Argelia, le ganó 1-0 a Andorra, otra vez retorna al fútbol y lo hace con esta séptima fecha del torneo de la división profesional. Pobrísima la cantidad de gente. ¿Eh? Pobrísima cantidad de espectadores, la preocupación de los dirigentes que del por qué la gente no va al estadio. Hoy prácticamente veíamos un partido relativamente atractivo, bien manejado por parte del equipo de San Antonio. El tema también que los espectáculos no colman las expectativas, pero esa inyección para que los jugadores puedan, o la hinchada pueda retornar a los estadios, es muy, pero muy importante. Otro elemento fundamental, la fecha número 8, la última de esta ronda clasificatoria, va a arrancar el próximo día viernes. Bien. Luego estaremos repasando los siguientes partidos, pero tenemos esta semana, mamita mía, muchísimo fútbol, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en fin, mucho, pero mucho para comentar en lo que respecta a transmisión de esta jornada. Guavirá frente a Universitario de Vinto. Perdón, minuto de silencio, lo sumamos. Homenaje póstumo a Denis Guillermo Beltrán, jugador del equipo de Real Santa Cruz.
Bien, perfecto. Largo y eterno pareció, así será en la eterna gloria la llegada de Guillermo Denis Beltrán a lo más alto, a donde todos deseamos y soñamos llegar en algún momento de nuestra vida y existencia. Bueno, don Vladimir Rueda ya hizo sonar su silbato. Cuando nos dé el ok Michael Pérez Ibarra, damos el inicio y la presentación de este compromiso. Y cuando nos dé el ok, vamos con el arranque del partido. Michael Pérez Ibarra, lo presentamos ahora. Minuto cero. Separan los corazones. Comienza la pasión. Minuto cero. De los relatos. Cristian Méndez, el grito sagrado. Señoras y señores, amigos amables oyentes del fútbol, va a arrancar el compromiso, va a arrancar el partido, va a arrancar el fútbol. Y la primera pelota en movimiento será para el equipo de Vinto. La pelota se mueve y sale jugando en el fondo, maneja la pelota y va en salida Samuel Guzmán. Va tocando la pelota más retrasada para el reinicio de juego de Diogo Jiménez. Pelotazo largo de Javier Lencinas, buscando la profundidad cerca del anillo central de la mitad del campo de juego. Recupera Guavirá, equipo de su carrera con Carlos Antonio Melgar. Maneja la conducción de la pelota, deja más arriba para Alejandro Quintana. Pelota que no pasa, quita primero anticipo de Iván Canicho. El giro de Moisés Villar. La pelota que va por encima del arco se acaba de salvar. Se acaba de salvar el equipo de Fútbol Club Universitario. Julio César, primera llegada del equipo azucarero. Importante el hecho del arranque del partido. Guavirá buscar el protagonismo, buscar de ser el equipo que vaya a tratar de sacar esa ventaja importantísima, tomando en cuenta que hay la obligación, la necesidad de la Furia Roja de Montero de ganar, repetimos, este partido. Preocupación de entrada ya por ese remate que dejó prácticamente buscar la tranquilidad, el remate, el director técnico del cuadro, el lado de Vinto. Nos referimos a Godoy. Sí, señor. Que estaba ahí de subido de peso, ¿no? Sí, le gustó los chicharrones. Hoy, hablando de los técnicos, te cuento que hoy estuve de la mañana haciendo la cobertura del campeonato de la primera de la ACF. El otro día estaré informando cómo ocurrió los partidos que se jugaron la jornada de hoy. Estuvo mirando el primer compromiso entre el equipo de Torrefuerte, que le ganó por 4-0 al equipo de Yapacarí Fútbol Club, recién ascendió a la primera A, y estaba mirando el partido Humberto Viviani, técnico del equipo de Guavirá. Se dio tiempo para todo entonces. Minuto y medio de juego, haber arrancado el compromiso, el servicio lateral que le corresponde del equipo de Vinto. Pelota larga buscando arriba, el anticipo no va a llegar al control. Rodrigo Llano, balón que vuelve nuevamente circulando hasta el anillo central de la mitad del campo de juego. El despeje de la pelota lo atropellan. Alejandro Quintana comete en falta, es tiro libre. Javier Lencina le dice, pero ni siquiera lo toqué. 2 minutos de juego, está sentido, atropellado, está tirado en la cancha el barbado Quintana. Julio César, evidentemente el ex hombre de Palma Flor termina bloqueándolo prácticamente. Alejandro Quintana estaba cerca de la jugada del árbitro de compromiso. Cobra la misa y por lo tanto es tiro libre que le corresponde al cuadro azucarero. Creo y considero el equipo de Pablo Godoy está esperando, tomando en cuenta que es el firme candidato número uno para clasificar la siguiente ronda, por más que se dé una derrota esta tarde en la ciudad de Montero. Además, Julio César, de que debe resistir al resultado, es suficiente con el empate para mantenerse en el primer lugar de la tabla. No tiene que forzarse demasiado siempre y cuando no caiga en el resultado. Y aquí sale el equipo de Vinto, que por cierto juega bien. Pelota que... en la espalda del árbitro. Vladimir Rueda tocó a lo Neymar. Con la espalda se dio la pelota a la mitad de la cancha y balón suelto que le corresponde al equipo de Universitario de Vinto. Recordemos que más temprano San Antonio de Bulobulo venció por 3-0 a Real Tomayapo en el Carlos Villegas de Entre Ríos. A las 8 de la noche se va a jugar el compromiso en el Víctor Agustín Ugarte Nacional Potosí frente a Royal Party. Hoy, relato de Julio César Rosana, el trabajo y comentario de todo el equipo de Redacción Deportes para mañana. Compromiso a las 3 de la tarde en Villa Ingenio. Always Ready se enfrenta al equipo de Independiente Petrolero, mientras que el mismo domingo 17:30, transmisión de RDC Deportes, Bolívar frente a Oriente Petrolero, y de manera continua vendrá el relato también de RDC Deportes Aurora frente a Blooming, 19:30 en el Estadio Sudamericano Félix Capriles de Cochabamba. Se cierra el día lunes Wilstermann frente a Gualberto Villarruel San José en la penúltima fecha de este torneo de apertura, Julio. Correcto, y se viene una semana de mucho compromiso. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, juega el Tigre de Chivani frente al equipo de Gremio, en condición de local, por cierto, mientras toque Bolívar será visitante frente a Palestino. Olgo Red será local frente al conjunto Independiente de Medellín de Colombia. En
entre tanto que Real Tomayapo será prácticamente local ante el conjunto Delfín de Ecuador. Partido, repetimos, Copa Sudamericana y Copa Libertadores de América. Pelotazo largo buscando la corrida ofensiva. Primera, John Jairo Velasco, que despeja la cabeza de cabeza de la pelota hasta la mitad de la cancha. No puede entregar Carlos Antonio Melgar, tampoco lo hace Junior Velázquez. Balón que llega hasta el anillo central de la mitad del campo de juego para Jorge Lovera, que abre la amplitud de juego ofensivo para banda izquierda, maneja el equipo de Azucarero. 4 minutos de haber arrancado este primer tiempo. Guavirá 0, Universitario Vinto de Cochabamba 0. Se juega en el Gilberto Prada. Sí, Julio. Me olvidé de un compromiso importantísimo que colma expectativa a nivel mundial. El partido de Nacional Potosí frente al equipo de Boca Junior. Partido por Copa Sudamericana, Fuerza de Villa Imperial. Sí, señor. Será el próximo día miércoles, si no me equivoco. Día martes o miércoles. Julio César me lo confirma enseguida. Hay tiro libre que le corresponde a la gente del equipo de Universitario Vinto de Cochabamba. Falta de Moisés Villarruel, hombre que tuvo minutos en el equipo de Antonio Carlos Sago, que por cierto dijo, no pueden jugar todos, simplemente entran 11 a la cancha. No sé dónde lo escuché eso, pero bueno, hay salida que le corresponde al equipo de Vinto, tiro libre que le corresponde a la gente del equipo de Cochabamba. Se toma su tiempo para jugar. A momento, gusto y placer del equipo de Pablo Godoy. Pelota larga para Rodrigo Llano. Pelotazo abierto de la banda derecha. Anticipa. Primero se equivoca Zaspe. Lo agarraron en contraataque. Viene remate al arco. Giraba de frente Maximiliano Núñez. Próximo día miércoles 3 de abril. Se juega a las 8 de la noche en el Víctor Agustín Ugarte, Nacional Potosí. Y el Club Atlético Boca Juniors, Julio César, en la Villa Imperial. En la ciudad de Carlos V, los argentinos, creo que exagerando, hablan de una travesía. No quieren copiar más o menos los argentinos, ¿no? La travesía de cómo va a ser esa peripecia, Boca, para venir a jugar en la Villa Imperial en ciudad de Carlos V. Es fácil. Te venía a Sucre, dormí en Sucre. Y tempranito te vas pues en camioneta, en trufi, lo que sea. Cada 15 minutos. Pero lógico. Hablan de que se demora entre 4 o 5 horas. Mentira, no le mintamos a la gente. 2 horas y media, 3 exagerando, ya está en Potosí. Sí, señor. Hay salida que le corresponde con Meleán. En la última línea que retrasa y sale jugando con el paraguayo Milciades Portillo. A tocando y bascula con Leandro Zappi hasta el anillo central de la mitad del campo de juego. La conducción de la pelota llega hasta la mitad de la cancha, no pasa a la frontera. Ahora sí, pelotazo largo buscando arriba. Alejandro Quintana que no llega. Despeja la encina, le dejó el rebote, está de frente Vázquez, llega Ova de frente, zurdazo rasante sobre el poste izquierdo, pasó acariciando, simplemente vino Raúl la araña Olivares, que no pudo hacer nada. Julio César, en 6 minutos niega el equipo de Viviani. Se anima el remate de Vázquez, el hombre que lleva la casaca 30 en el plantel del cuadro de Guavirá. Un remate muy pero muy desviado, pero que de alguna manera trata de incomodar el equipo de Guavirá en este arranque del partido. Guavirá ha sido más que el equipo de la Ode Vinto. Guavirá lleva la iniciativa. Guavirá es el equipo que quiere prácticamente de alguna manera bloquear lo que trate e intenta hacer el equipo cochabamino. El manejo de la pelota que vuelve hasta la zona central de la mitad del campo de juego, buscando la corrida de Jorge Lovera. Entrega para Santiago Arce. El manejo de la pelota que vuelve hasta el anillo central de la mitad del campo de juego, otra vez para Milciades Portillo. Entrega con Leandro Zaspe, el uruguayo, que mete la pelota hacia adelante, cruza la mitad de la cancha para elevación, largo servicio para Alejandro Quintana. Se equivoca la encina, está errático hoy. Entrega ahora para Alejandro Quintana. Pelota en ataque del equipo azucarero. Entrega de taco, no puede John Jairo Velasco. La pelota se va afuera, saque lateral para el equipo de Vinto. Que respiren al fondo. Ah, bueno, dijo para el otro, no lo entendí. A don Vladimir Rueda, sea más explícito, por favor, señor árbitro. Viene el centro, está Lovera de cabeza. Cae mal al momento de despejar sobre el segundo palo. Joel Calicho, la pelota se va por un costado. Saque lateral ofensivo que le corresponde al equipo de Vinto. Un saludo desde Cochabamba. Saludos, linda transmisión. Hoy gana Universitario, dice Sebastián Machaca en RDC, Redacción Deporte, Julio. Gracias de verdad a la gente, gracias a todos los amigos que nos acompañan a través de RDC, Redacción Deporte. Tenemos una semana con mucho, pero mucho fútbol. Luego te comento, a ver, Flavio Torres es el nuevo director técnico del equipo del Ready. A través de sus redes sociales anunciaba su salida, su alejamiento de la conducción del primer plantel profesional. Oscar Villegas manifestando temas de salud y por lo tanto el colombiano Torres asume la rienda del equipo millonario. Bueno, dice que una vez se recupere después de un par de semanas en Cochabamba retomará el proyecto de divisiones menores, que bueno, Julio no lo ha hecho mal. No, de ninguna manera. ¿Le entiende, no? Un entrenador. Pero ahí se muestra, ¿sabes? Que de que hay entrenadores preparados, capacitados,
o que mejor trabajan en diferentes categorías, ¿no? Sí, una cosa es ser entrenador de formación y otra de competición. Correcto, pero la verdad el trabajo de Oscar Díaz... No le quedó grande, ¿cumplió? No, cumplió. Lo metió a Sudamericana, Julio. Exacto, estuvo en Libertadores, logra prácticamente... A un penal de clasificarse a los 4 millones, ¿no? Y sobre todo jugando bien al fútbol, que era importante, ¿no? Porque no te olvides que dejó fuera Sporting Cristal de Perú, ¿no? Sí, correcto. Quedó fuera ya con Nacional de Uruguay, pero por penales. Exacto, así que creo que para destacar... Su hermano, don Eduardo Viñegas, dice que se está preparando para en un futuro ver un proyecto porque necesita y aspira nuevamente, se siente capacitado a llegar a la selección. Así que, ¿qué más que bien que los técnicos se preparen para que sigan compitiendo en nuestro fútbol? Todos los días hay que prepararse. Te cuento, lo de Eduardo Villegas podría asumir la rienda del equipo de Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC. Ahí está Vázquez, remató por encima del arco. Así RDC nos entretenemos con la información. La pelota va por encima del arco. Raúl Olivares simplemente quedó paradito, Julio César, sin reacción en casi 10 minutos. La pelota fue por encima del arco. Se salva Vinto. Te informo sobre dos partidos que tuve la oportunidad de verlo en el estadio Edgar Peña Gutiérrez, campeonato de la primera de la asociación a primera hora. El partido tenía que arrancar 9 de la mañana. Arrancó 10 y cuarto de la mañana. ¿Por qué? Porque no había marcado la cancha. Algunos problemas, tema logístico que tendrán que mejorar en la asociación cruceña de fútbol. El equipo de Torre Fuerte, dirigido técnicamente por Martín Ligori, ¿sí?, tiene, te digo, un señor equipo. Bien. Cristian Barco, el hermano, su hermano juega en River, en el equipo de River de la Argentina de Buenos Aires. Le ganó el equipo de Torreforte por 4-0 al recién ascendido el equipo de Yapagrí Fútbol Club. Pero se jugó un buen partido, sobre todo el segundo tiempo. Mucho va a dar que hablar, al menos en el arranque, el hermano de Barco, que juega en el equipo de River. Su hermano menor está jugando en de Torreforte. Y a segunda hora, por cierto, Torreforte dirige Martín Ligori. Sí. A segunda hora, el equipo de Armando Ibáñez le ganó al equipo que dirige técnicamente. Goleó, ¿no? Sergio El Mono Galarza le ganó por 4-0. Ganó, repetimos, 24 de septiembre a Ferroviarios. Goleó por 4-0. Pelotazo largo arriba buscando a Quintana. Pelota se va por un costado, cerca a la línea lateral izquierda. A hacer servicio de banda y le favorece el equipo azucarero en 10 minutos. 10 minutos marca mi cronómetro del primer tiempo en el Estadio Gilberto Parada de Montero. El resultado parcial refleja Guavirá 0-0. Aquí viene la pelota. Está Quintana en el área. Le quitaron el balón. Recupera y sale jugando por la derecha Raúl Rocavado. Rebote en Quintana, balón afuera, saque de meta en el fondo, le corresponde al equipo de Vinto. Hace un momento también salió como noticia de que el club San Felipe, la primera asociación del fútbol cruceño, Julio César, ya tiene técnico. Recién ascendido a la primera, Claudio Marrupe. Marrupe, por si acaso, fue uno de los que trajo, ¿te acordás? Marcos Emanuel Ovejero. Correcto. Marrupe es el técnico y el asistente técnico Mauricio Saucedo. Sí, correcto. El hijo de Cambacaro. Correcto. Arturo Saucedo Holanda. Además de que en su momento Marrupe dirigió Nacional Potosí, clasificó con Guavirá un hexagonal, le fue muy bien dirigiendo al equipo azucarero, lo hizo en dos oportunidades, además de que traer a Manuel Aragón, lo trajo a Torgol Velázquez, recuerdo a Santiago Arce, el jugador que estuvo en Boca Juniors, bueno, en fin, trajo muchos jugadores Marrupe y hizo una buena campaña en aquella oportunidad con Guavirá. Bueno, volvemos al fútbol, 12 minutos del primer tiempo en el Gilberto Parada, gana el azucarero, que digo, gana, empata el azucarero 0-0 frente a Universitario de Vinto, 0-0, reitero. Sale jugando en el fondo el equipo cochabambino. La pelota que va más atrás, entrega ahora para el portero Raúl Olivares. Sale jugando con pierna derecha, largo servicio, cruzando la mitad de la cancha en amplitud de juego ofensivo, buscando a Rodrigo Llanos. Primero aparece John Jairo Velasco al pecho de Alejandro Quintana. Va dejando más atrás para Junior Velázquez. Volea larga, buscando arriba otra vez para Junior Velázquez. No puede, cruza, lo derriba. La pelota recupera otra vez Vinto. Sale jugando en el sector. ¡Ah, cuidado! Roba la pelota, viene arriba. Aparece Olivares, robó Carlos Antonio, Tonino Melgar, no pudo definir Julio César, se salva el equipo de Vinto otra vez, juega mal en el fondo el equipo de Pablo Godoy. Correcto, importante conocer, Cristian, cómo se viene la fecha número 8 de la División Profesional Torneo Apertura 2024, porque recordemos, mi duda tengo de que el 11 de abril va a jugar Die Stronger de visitante frente a Real Santa Cruz en el Estadio Albo. Pero recordemos que este viernes que viene, viernes, sábado y domingo, se va a jugar la fecha número 8. Cuidado que por ahí traigan una serie de comentarios o quizás por ahí simplemente ya se hace partido por cumplir o el Tigre Achumani esté prácticamente clasificado a la siguiente ronda. Pero ya está programada la fecha número 8, repetimos, de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Ahora se lo doy porque va Vinto al ataque, viene el centro al área, está Llano, giró de pecho, le enganchó, va a rematar al arco, quita Zaspe, se acaba de salvar Guavirá, ya no vale, en posición adelantada, se molesta Leandro Zaspe, reclama al segundo
juez asistente, don Luis Vargas Aiza, que desde el fondo que le corresponde a Guavirá sufre Viviani. La octava fecha se viene el próximo viernes 5 de abril. Arranca en el estadio Hernando Siles a las 6 de la tarde. Die Stronger frente a San Antonio de Bulo Bulo. En Santa Cruz de la Sierra, 8 de la noche. Oriente Petrolero frente a Wilstermann a muerte súbita. Ahora le cuento el resto y tiro de esquina que le corresponde a Vinto. Viene el centro arriba, cabezazo de Calicho. ¡Oh! Sale el portero Ferrer, se queda con esa pelota. Al contraataque saldrá el equipo de Guavirá. Pelota abierta por la banda derecha. Logra entregar ese balón a medio camino. Quita nuevamente Samuel Guzmán. Sale corriendo para el sector izquierdo para levantar el centro. Viene al segundo palo. No acompaña nadie. Despeja corto, mal de fondo. Otra vez Calicho remató. Le queda nuevamente John Jairo Velasco. Maneja la pelota en profundidad. Pierna izquierda, largo servicio. Buscando el contraataque. Carlos Antonio Melgar partió al pico ofensivo. Llega primero Diego Jiménez. Saca el balón por un costado. Servicio lateral ofensivo. Ya movió Guavirá. Devolución de Jorge Lovera. Entrega a venir elegante. Carlos Antonio Melgar. Tonino viene para Lovera. Se durmió el 23. La pelota se va afuera. Saque lateral. Que le corresponde al azucarero. Vamos al día sábado 4 de abril. 6 de abril se juegan los siguientes compromisos en el Ramón Tagüey Chegriera, 3 de la tarde. Royal Party frente a Aurora se juega la vida dependiendo del resultado de esta noche. Mientras que a las 8 de la noche en el mismo estadio, Blooming jugará frente a Nacional Potosí. Viene el tiro de esquina favorable al equipo azucarero. Enseguida le cuento el resto. Pierna izquierda para levantar. Moisés Viñarruel sonó el silbato de Vladimir Rueda de Tarija. El árbitro central viene al centro. Primer palo. Cabezazo. Quintana. ¡Palo! Queda la pelota suelta en el área chica. Va sacando en el fondo. Reventó la pelota Ariel Camacho. La sacó en el fondo. Cabezazo de Quintana. Le dio con la frente. Olivares extendió el guante. La pelota dio en el travesaño. Le dijo Clan. No entró esa pelota, Julio César. Agoniza Fútbol Club Universitario. Se salva el equipo cochabambino. Llegó Quintana para el azucarero y llevó la furia. Dos cosas para destacar: un centro preciso, el cabezazo limpio de Quintana, por la fortuna, porque el travesaño dice que no quiere entrar en el gol para el conjunto de Guavirá. Con una mano espectacular, el chileno Olivares. Casi llega la apertura marcador. Un momento, dice, brazo extendido de Javier Lencina. Cuidado, posible revisión. A ver. Para mí que hay penal. A ver qué pasa, porque Lencina en su afán, en su tic nervioso, extiende el brazo para mover la pelota. Dice don Vladimir Rueda, paremos la pelota, Julio César. Primer check-in del partido. Primera intervención de la Salabor. Para mí, insisto, para mí que hay penal. ¿Por qué? Porque la intención del jugador zaguero central es... Bueno, no hay nada. Bueno. ¿Qué juega ese desvirtuó la jugada? Pero yo noto que el jugador... Comienza a propósito, levanta exageradamente la mano. Sí, señor, daba bueno. Para revisar la final de cuentas. Dijeron que no, don Rafael Subirana y don Juan Pablo Flores, que están en la Salabor. La pelota que viene hasta la semiluna del campo de juego, en la mitad de la cancha. Ahora vuelve la pelota con Leandro Zafre. Vamos al fútbol. Domingo 7 de abril. En el Jesús Bermúdez de Oruro, con chance de clasificarse todavía, Gualberto Villarruel San José enfrenta a Bolívar, 3 de la tarde. Viene el centro, pasando al segundo palo. Llegaba para sacar Javier Lencina. El despeje de la pelota le queda Iván Guayguata. Revienta ese balón hasta mitad de campo. Continúa del domingo 7 de abril a las 17:30 en Cochabamba, en el Félix Capriles de Cochabamba. Fútbol Club Universitario enfrenta a Always Ready. Partido definitorio, clasificación a otro centro. Quintana. Las manos del portero Raúl Olivares. Voló la araña. Olivares se quedó con esa pelota. Se niega a entrar al arco poniente del Gilberto Parada de Montero. Quedó sentido solo. No lo tocó nadie. Se exigió y se lastimó solito. Hablo de Junior Velázquez. Hay partido paralizado. Yo les cuento la culminación de la fecha. Domingo 7 de abril, en el cuarto centenario de Tarija, Real Tomayapo frente a Real Santiago con 30 minutos. Y para el día lunes 8 de abril, en el Olímpico Patria de Sucre, Independiente Petrolero enfrenta a Guavirá, 7 de la noche. Julio César, los partidos que se vienen por la octava fecha definitoria, la última. Correcto, partido importantísimo. Lo estaremos repasando con todo como si este menú, porque... recordemos, ya prácticamente los equipos van a estar clasificados a los cuartos de final del torneo de la división profesional. Como decíamos, para el día viernes con dos partidos, 15 horas, Die Stronger frente a San Antonio de Bulo Bulo. Mientras tanto, que a las 20 horas jugará Oriente Petrolero frente al equipo rojo de Wilstermann de la ciudad de Cochabamba. Retorna la pelota a los pies de Raúl Olivares. Sale jugando el chileno de mala manera. Guzmán presionado sobre la línea.
línea, va llegando el control de la pelota, Vázquez que ya se repuso, era Velázquez, digo, con falta. Junior Velázquez extendió la pierna en la barca de Samuel Guzmán. Hay falta, tiro libre defensivo que le corresponde al equipo de Vinto. Explota Viviani y Julio César dos veces. Reventaron el poste. La pelota no entra. Quiere ya el primero, el técnico Viviano. Y lo que pasa es que a ver, reclama, pero viendo la jugada misma, hay una falta. Hay una falta clara de Ronald Vázquez, del jugador del conjunto. Rolando Vázquez, jugador del equipo de Guavirá. Estaremos luego comunicándonos con Ariel Camará Ferrufino, que está en la cobertura de RDCR de su deporte en el estadio Gilberto Parada de Montero. Recibe Milcía de Portillo. El control teleférico que va corriendo hasta la bomba central de la mitad de la cancha. Va entregando por el sector izquierdo para Moisés Villarruel. Vuelve más atrás, nuevamente con Saspe. Sale por la derecha con el paraguayo. Milcía de Portillo cruza la mitad de la cancha. Pelotazo largo, vertical, arriba buscando. Está Quintana en el área. Está Quintana. Aparece primero Javier Lencina. Retorna por la banda derecha. Iván Guayuata recupera. Pierna derecha, largo servicio buscando el control. Ataque, metiendo pelotazo abierto por la banda derecha para Maximiliano Núñez, va Maxi, va primero, Saspe, reviente ese balón, se pierde por un costado fuera del campo de juego y ya estamos en 20 minutos del primer tiempo, marca mi cronómetro, 20 minutos, la primera etapa en el Gilberto Parada de Montero, Guavirá 0, Fútbol Club Universitario de Cochabamba 0, primer tiempo, comenta Julio César Lozano, primer tiempo. En casi 20 minutos de la primera etapa, el dominio absoluto ha sido de Guavirá, pero ya lo hemos dicho, es más una oportunidad, no por dominar mucho más o tener el control de la pelota, termina siendo ganador. Hasta ahora sigue siendo 0-0 el partido. Resultado que evidentemente le conforma muchísimo al equipo cochabambino, porque este empate prácticamente lo sella su clasificación a la siguiente ronda. Aquí tendrá el manejo del balón buscando el recorrido que tenía. Foul. Falta de Javier Lencina, es la segunda del número 26. Lo derribó Carlos Antonio Belgar en el límite del área. Falta Julio César, inmejorable. Se relame Moisés Villarruel. Hay tiro libre para el azucarero. Una situación importante. Claro, lo que pasa es que hay falta porque con el brazo termina golpeándolo el jugador Lencina. Cuidado con Lencina, ¿no? Es reiterativo en el tema de la falta. Reclama con su compañero. También tiene la razón, ¿no? Porque nadie bloquea. Le permiten la facilidad de levantar centro a Guavirá y él tiene que necesariamente ir a buscar a la pelota, pero también buscando arriba y termina golpeando. El tiro libre que le corresponde a Guavirá en 21 minutos del primer tiempo. En el Gilberto Parada de Montero se van trenzando las opciones hasta el momento con el resultado parcial. Guavirá 0, Vinto 0. Y aquí tiene la chance el equipo de Humberto Viviani para llegar a la ventaja. Frente a la pelota, pierna izquierda para ejecutar. Está Moisés Villarruel, que por cierto, ya ha marcado varios goles ahí. Sí, correcto. Una gran oportunidad que tiene el equipo de Guavirá. Algo Redi le hizo un golazo, volea. Sí, correcto. Ojalá que esté con la inspiración el hombre que tiene la casaca número 14, la Furia Roja. A ver, está Carlos Antonio Megal, pierna derecha con la izquierda. Villarruel, sonó el silbato. Cuatro hombres en barrera, puso el chileno Olivares. Sonó el silbato de Vladimir Rueda. Va Carlos Antonio Melgar arriba. No pasa nada. Saque de meta al fondo. Favorable a su carrero, Julio. Sí, correcto. Intentó mucha ceremonia para el tiro libre. La pelota muy, pero muy arriba. Nervioso el técnico Humberto Viviani. Sabe que pasan los minutos. Se le está complicando por ahí Guavirá el no poder prácticamente poder abrir el mercado. El otro día, en un contacto que tuvimos con Humberto Viviani, nos va a corroborar Mauricio Caporal Ferrofino. Decía Humberto Viviani: Nos cuesta abrir marcador. Hemos ganado los partidos prácticamente como ahí, pero se ha ganado. Es decir, hay que trabajar, hay que tratar de ser mucho más prolijo y mucho más seguro a la hora de, repetimos, de la definición y no entrar en ese nerviosismo en la recta final del partido. Exacto, cuesta encontrar el equilibrio. Por ello, es importante llegar rápidamente a la ventaja de este compromiso para el equipo azucarero, que hasta el momento está segundo, con 8 puntos, dejando primero a Vinto con 12 unidades. Sale jugando por la derecha, pelota que viene en profundidad. Aquí, pero está el primero, centro de Guayuata, está segundo palo. Ferrer le escapó, en dos tiempos se queda con esa pelota, Julio. Llegaba sobre el segundo palo Maximiliano Núñez. En 23 minutos aceleró la primera puesta en escena de ataque para el equipo de Pablo Godoy. Julio César Lozada, no hay que confiarse, decía Catarroque. El confiado murió chiquito, decía Catarroque. No, cuidado, dominó gran parte
parte, o está dominando gran parte del partido el equipo de Guavirá, pero el que empieza a tener la iniciativa es el equipo cochabambino, que ya empezó a incomodar en este partido. Ahora sale Zafe con el manejo de la pelota, casi a la mitad del campo de juego, entrega para Carlos Antonio Melgar, maneja la pelota Tonino, maneja con pierna derecha, viene el remate, larga distancia, desperdicio, la llegada ofensiva, tenía tres hombres en ataque, prefirió el remate, la pelota se va afuera, Julio. Evidentemente buscó el remate. Cuando un jugador remata ya en una larga distancia y no tiene por ahí el perfil o por ahí el acercamiento, la distancia es muy, pero muy abismal, muy notoria, y el remate es porque empieza a generar ese tipo de nervio, ese tipo de sensación y de desesperación por tratar de abrir rápidamente el marcador. La pelota que viene nuevamente hasta la mitad de la cancha buscando la salida de John Jairo Velasco. Cruza con el pelotazo largo arriba, buscando la corrida de Alejandro Quintana. No va a llegar el argentino. Pone el cuerpo primero en la encina, despeja el balón. Este duelo está interesante. De central y delantero. Recupera Guavirá. Maneja la pelota con el centro. El segundo palo. Llevarse primero el centro para Lovera. Anticipa primero el portero Raúl Olivares, que tiene salida el chileno en el fondo hasta el momento. Va llegando a todas las pelotas en 24 minutos de esta primera etapa. El resultado parcial refleja Guavirá 0, Fútbol Club Universitario de Cochabamba 0. Con este resultado, 12 puntos hace el equipo de Godoy. Con 8 se quedan los de Viviani, Julio. Correcto, y le da zona a Olgorredi de el día de mañana a buscar una victoria. Y otra vez se le puede complicar al equipo que preside don Rafa Paz, titular del equipo azucarero. Aquí viene pelota buscando la corrida hasta la zona central de la mitad del campo de juego. Cruzan la mitad de la cancha, banda izquierda. Samuel Guzmán entrega Joel Calicho. Descarga la pelota para que venga a buscar para la banda izquierda. Aparece ahora Maxi Núñez, va cruzando el giro completo de media vuelta. Amplitud de juego ofensivo para Raúl Rocabado. Engancha Joel Calicho, está en el área. Calicho, pierna izquierda, pasa hasta el fondo, va para levantar el centro. Segundo palo, muy fuerte. No llegó Maxi Núñez. Ve de centro, salió un remate. No lo pudieron aprovechar. Lo tenían en la rinconada en el fondo el equipo Dulce La Furia Roja de Montero, que resiste por momento, le pone, le planta partido Universitario Vinto. Recordemos que en la ida le ganó Universitario de Vinto 1-0 a Guavirá en la segunda fecha de este torneo de apertura de división profesional del fútbol boliviano. Sale corriendo ahora Alejandro Quintana, descarga la pelota más atrás, se encajona con Alejandro Zaspe, va a salir con Jorge Lovera, devuelve para el uruguayo Zaspe, que va a entregar para Mircea de Portillo, y otra vez con el central uruguayo por la banda izquierda. Llegando hasta la zona central de la mitad de la cancha, maneja el zurdo, sale jugando hasta la línea media de la mitad del campo, pelotazo largo arriba de cabeza, Vázquez prefiere bajar con el pecho, entrega para Carlos Antonio Melgar, que abre por izquierda, y un Jairo Velasco que impulsa la pelota más al fondo, va corriendo sobre la línea final, pierna derecha, engancha, mira el centro, está arriba, muy pasado, segundo palo, Lovera no llegó, el balón pasa el ancho del campo de juego, saque de meta que le corresponde a Vinto. Julio César, cada vez más lejos lo noto al equipo de Viviani del arco rival. Hablando un poquito de información del fútbol argentino, recordemos que el equipo de Boca, el cuadro cereense, le está ganando por 2-1 a San Lorenzo. ¿Y por qué hago la mención de este partido? Uno, porque Boca jugará el día miércoles frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Pero a los 9 minutos de penal, Barreiro marcó el tanto para el equipo de San Lorenzo. Hubo un festejo y ese gol fue dedicado para Guillermo Denis Beltrán, jugador de Real Santander, que el pasado viernes falleció y que, bueno, no de ayer, también hace una semana atrás exactamente, falleció en pleno entrenamiento, y llama mucho la atención porque ha trascendido, por supuesto, a nivel mundial el fallecimiento del colombiano Guillermo Denis Beltrán. Sí, señor, para tenerlo muy en cuenta, detalles que van mostrándose en este compromiso, la pelota que va corriendo nuevamente hasta la zona central de la mitad del campo de juego, nuevamente para salir jugando, hace la banda derecha, aparece Junior Velázquez, va hasta el fondo, viene el centro, está Quintana, Calicho, le escaparon, en la línea aparece Olivares. Iván Guaiguata paró con el borde externo de la pierna derecha, la pelota quedó rebotando en el límite del área pequeña, apareció Quintana casi con el 1.95 que tiene, extendió la pierna derecha, voló Olivares y en la línea acaban de salvarlo a Vinto de la catástrofe en 27 del primer tiempo, señor Lozada. Casi un horror entre el chileno Olivares e Iván Guaiguata. Prácticamente estaba metidito en esa jugada Alejandro Quintana, pero le faltó, ¿sabes qué? Ser más agresivo, puntear la pelota con condición mucho más fuerte, y estuviésemos hablando del primer tanto para el equipo de Guavirá. Sigue el ataque, la presión del rojo de Montero, aparece con la pelota de Santiago Arce, en profundidad para banda izquierda buscando a Leandro Zaspe, se apoya con Arce ahora, cruzaron a tres cuartos de campo, buena pelota viene, el centro, segundo palo, Lovera, se la
encontró Olivares con el pecho. Sacó la pelota al córner, lindo centro de John Jairo Velasco al segundo palo. Se le encontró con el pecho Olivares al córner, Julio. El chileno se convierte en la figura del partido. Y cuando hablamos de que el arquero la figura es porque prácticamente ha tenido permanente llegada del equipo contrario. Eso es lo que ocurrió con Guavirá, que le está faltando. Cuidado, le falta todavía la puntada final. Aquí viene el centro de Carlos Antonio Melgar. Salió Olivares, puñeteó esa pelota. Van a hacer el contraataque de Rodrigo Llanos. Primero anticipa Junior Velázquez. Pelota abierta para banda izquierda, buena habilitación. Está John Jairo en el área. Viene el centro, más atrás. El pase abierto le quedó a Meleán. Arriba, rebotó en la espalda de Raúl Castro. Pelota se fue al córner. Otra vez para el azucarero, Julio César. En definitiva, dominio absoluto de Guavirá. Pero ese dominio tiene que terminar con gol, porque lo contrario, no servirá absolutamente nada. Pisamos los 30 minutos de la primera etapa, ya hay desesperación en los rostros de los jugadores del equipo de Humberto Viviani. Aquí vendrá la ejecución frente a la pelota, va a quedar con pierna derecha Moisés Villarruel, encontrándose la ubicación del esférico en el arco poniente del estadio. Gilberto Parada viene al centro, pasado al segundo palo, otra vez puñetea Olivares, la pelota queda sedienta en los pies de Santiago Arce, tiempo y distancia de Carlos Antonio Melgar, que hable para Villarruel, está habilitado, pierna izquierda, otro centro, pasado al segundo palo, está Quintana, ahora sí, Olivares se queda con esa pelota. El chileno es una muralla en el fondo, de palo a palo vuela para sacar ese balón. Se acaba de salvar otra vez Vinto, Julio. Sí, destacar con qué calidad coloca la pelota Moisés Villarroel. Lo hace de por un sector, por el otro. Segundo aspecto, metido muy bien el partido el chileno Olivares. Tercer aspecto, Alejandro Quintana tiene que pegar la pelota, no que la pelota le pega a él. Por eso es que todavía no encuentra el gol el equipo azucarero. Es importantísimo este momento para el equipo de Viviani, porque vamos a abarcar el tiempo. Estamos en 30 minutos del primer tiempo. Marca mi cronómetro en el Gilberto Parada, Parada de Montero. Se juega el primer tiempo. El resultado parcial refleja Guavirá 0, Universitario Vinto 0. Primer tiempo, y ahora sale Guayguate, entregó en la mitad de la cancha con Joel Calicho, que pelea Joel, lo cruzaron sin falta, sigue el juego entregando para Raúl Rocavado, va cruzando en zona ofensiva, va por la banda izquierda, maneja la pelota, aparece Rodrigo Llanos, pierna derecha, queda un hombre en el área, siga, del recurso la ventaja, se revisa después, aquí viene Daniel Camacho, el ex Strongest, el ex Blooming, balón más atrás, reacomoda con pierna derecha para jugar Raúl Castro. Distribución de la jugada, va por la derecha apoyándose en Iván Guayguata, sigue en tres cuartos de campo, ahora por la general viene el centro, el segundo palo, primero lo ven, despeja de cabeza al córner. Córner, tiro de esquina favorable al equipo de Vinto. ¿Sabes qué, Julio? No lo quiero decir, pero me voy a animar. El que no los hace, los toma. Y ahora Vinto tiene su chance. Cuidado, ¿no? Y eso entiende Humberto Viviani, porque Guavirá manejó el partido, pero una cosa es manejar, otra cosa es concretar. Hasta ahora no logra su cometido el equipo de Guavirá. Aquí vendrá la ejecución. Castro frente al balón. Viene el centro de Raúl, pasado al segundo palo. Cabezazo, despeja Santiago Arce en el fondo. El balón que llega hasta la zona central de la mitad del campo de juego, buscando la corrida arriba de Samuel Guzmán. Gana de cabeza, pelota para la derecha para Javier Lencina. Está en el área. ¡Javier remató! ¡La sacó el arquero del ángulo! Manuel Ferrer voló hacia el ángulo superior izquierdo. Era un bombazo dirigido al ángulo. Se salva Guavirá, lo dije. El que no los hace, los toma. Y Vinto saborea, Julio César, la apertura de este marcador. Cuidado. Oh. Remate de la Encina. Para fortuna es que no aparece el primer tanto del lado de Vinto, que hubiese sido un castigo para Guavirá y evidentemente un premio para el cuadro de Pablo Godoy. Déjeme, señor Julio César, sacarme el sombrero. Una tapada de esta naturaleza se ven pocas veces, y lo de Ferrer espectacular, volando sobre el poste izquierdo a mano cambiada, mandando la pelota al córner. Jornada de arqueros, no queda duda. Viene el centro para Vinto, segundo palo, cabezazo, pelota en el área, está el primero, remató, está el gol. Camacho, gol de Vinto, gol de Universitario de Vinto. Y le dije que el que no
los hace, los toma. Centro al segundo palo, saltó para cabecear sobre el segundo poste. Primera instancia, Daniel Camacho falló. La pelota quedó en medio camino luego de una revisada. La pelota quedó en la frontera del área grande. Luego el cabezazo de Diego Jiménez y en el área chica. A poste cambiado quedó a medio camino. Manuel Ferrell, 33 minutos del primer tiempo. Espalda número 8 para Daniel Camacho para marcar la ventaja. Guavirá 0, Fútbol Club Universitario 1. Por el momento, Julio César tiene dudas. Lo observa. ¿Qué pasó? ¡Me lo cuenta! Primero que le habíamos dicho más una oportunidad. Cuidado, cuidado. Quien no lo hace los goleos, toma. Cuidado, ¿eh? Cuidado con estas situaciones. Y termina prácticamente marcando Universitario Vinto. ¿Por qué digo que hay dudas? Porque me parece, no sé, tengo la impresión de que la pelota pega primero en el brazo derecho del jugador Camacho cuando recién marca el primer tanto, el único de este momento. Por eso va al chequeo VAR. Pero qué castigo para Guavirá, ¿no? Qué castigo para Guavirá, porque Guavirá no sabe concretar y Universitario Vinto atacó hasta que llegó en prácticamente dos o tres jugadas prácticas que hizo el equipo de Pablo Godoy. Así está por revisarse en el check-in. Está en el check-in, veremos qué decir. No, goles, 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 gol. Gana Vinto 1-0. Gana Vinto 1-0 y con esto se dispara. 14 puntos hace Fútbol Club Universitario. Se queda con 7 Guavirá, Julio César. Y cuidado que lo puede dejar fuera el Guerrero. Va otra vez Vinto. Balón abierto para el sector izquierdo. Va cruzando para Rodrigo Llano. Pierna derecha, pelota atrás. Va de frente. ¿Y sabe dónde se juega la clasificación Guavirá la última fecha? En el Olímpico Patria de Sucre. Frente Independiente que tiene chance de matemática, Julio. Y que te recordás si nos remitimos a las estadísticas, un poquito de la historia. Independiente en su momento vino y le ganó a Guavirá en Montero cuando, te acordás, que año campeón. Fue campeón del cuadro capitalino. Sí, señor, y en aquella última instancia lo empataban 1-1 y sobre el final lo termina ganando Guavirá de manera agónica 2-1 el compromiso en los partidos de ida de la primera rueda con el gol de Daniel Camacho, minuto 33 del primer tiempo. Gana Universitario de Vinto, Julio César Lozada. Aplaude Independiente, Always Ready, que tienen chance. Correcto, recordemos de que Always Ready tiene que jugar el día de mañana, ¿no es cierto? En condición de visitante frente a Independiente Petrolero. Sí, señor. Si mañana Always Ready gana, hace 9 puntos. En Villa Ingenio. Perdón, en Villa Ingenio, juega local, perdón, juega local. De la tarde. Si mañana gana Always Ready, hace 9 puntos. En la última fecha, el equipo de Always Ready juega en condición, esta oportunidad, en condición de visitante frente a la U de Vinto. Correcto. Ya va a jugar ante la U de Vinto clasificado. Sí, señor. Por ello es fundamental, gracias a las más de 140 personas que siguen la transmisión de RDC, Redacción Deportes. Con estos resultados, Julio César Lozada Méndez, se dispara el equipo de Universitario de Vinto con 14 puntos de manera momentánea en este compromiso que lo gana 1-0. Y ahora va Guavirá, está sentido, está dolido, está herido el equipo de Viviani. Sale jugando para derecha, entrega para Alejandro Meneán. Tres cuartos de campo para elevar el centro, prefiere el pase filtrado, aparece Junior Velázquez, gira, va por la banda derecha, el autopase no cruza, la pelota despeja por un costado, Javier Lencina, saque lateral que le corresponde al equipo de Guavirá, Julio César Lozada. Paremos el juego, dijo el árbitro, está sentido Daniel Camacho en la cancha. Partido frenético para el conjunto de Guavirá, pero que no ha logrado en definitiva. Es cierto, falta todavía todo el segundo tiempo, falta 9 o 10 minutos si usted quiere la primera etapa, pero empieza la nerviosismo. Mirá Chicho Bogliotti, le dice algo, le dice Alejandro Meleán, vamos, aprovechemos, es decir, empatemos el partido, porque se le puede complicar el segundo tiempo a la Furia Roja. Aquí viene el centro, buscando el despeje en el fondo, Vinto. Estoy pensando en algo, Julio César. Dígame. Si mañana empatan, por casualidades de la vida, Always Ready Independiente, quedan con 7 Always Ready, 6 Independiente a 1 de Guavirá. Por eso no puede perder. Aquí otro remate, el arco, golazo. ¡Gol de Guavirá! Lo empató. ¡Gol! ¡Azucarero! ¡Centro!
Cabello que vino de derecha a izquierda, puñeteó Olivares, casi en la panza de la mitad de la cancha en el punto del penal. Le encontró contrapierna Carlos Antonio en la semiluna del área y a pierna derecha le metió una rosca que acarició el borde interno de la red cerca al poste izquierdo. Voló la araña, no le alcanzó la telaraña para llegar a la pelota, se fue hasta el fondo de la red, anidando esa pelota en el fondo, lo empata Guavirá, despierta la furia del equipo rojo del norte, lo empata sobre 38 minutos del primer tiempo. Carlos Antonio Melgar pone a Guavirá 1, Vinto 1, primer tiempo, partidazo en Montero, Julio. Lindo compromiso, pero qué linda anotación, un centro por derecha, sale, manotea la pelota el portero chileno Bolívares, la pelota prácticamente queda para que reciban los pies Carlos Antonio Melgar, pero qué inteligente, no fue un remate potente, fue una colocación de balón donde prácticamente pesa la estirada del chileno, no puede hacer absolutamente nada. Lindo partido. Mucho irá, pero ¿qué borrá está hablando de esto? Cuando segundos antes decíamos lo complicado para Guavirá. Pero esto es fútbol. En cuestión de segundos te puede cambiar la historia. Guavirá está empatando, pero cuidado, este resultado sigue siendo favorable para el Udevinto y favorable para David, para el equipo del Borredi. Y aquí lo puede dar vuelta Guavirá, el despeje que vino para el jugador Iván Guayguata, largo servicio para Rodrigo Llanos por la banda derecha, se calma el juego, quiere cambiarle el ritmo al equipo de Pablo Godoy en la mitad de la cancha. Vamos a los saludos. Hugo Mairana dice saludos desde Cerro Grande, un abrazo. Oserlin Preto dice saludos desde Temperley, Argentina, saludos a la familia Petro Pedraza en Cuatro Cañadas, un abrazo. Felipe Araúz Justiniano, saludos desde Barcelona, buenas noches aquí, dice, vamos Guavirá, ya la carga, va Vinto, pierna izquierda, enganchó, está en el área, está el segundo, le va a pegar, latigazo, pierna izquierda, remató la pelota.
Que presenta la gente del equipo de Vinto, largo servicio para banda derecha, arriba viene para Alejandro Galeán, está que se me larga, remató al arco. Olivares mandó la pelota al córner. Córner, tiro de esquina que le corresponde al equipo de Guavirá. Estuvo cerca, pero cerca, cerquísima del segundo. Dos minutos dio el cuarto juez don Carlos Hurtado de Santa Cruz de la Sierra. Cerca Guavirá Vázquez mandó un remate cruzado en la cara de Raúl Olivares. Vamos al primer minuto, adición de los dos que dio el árbitro. Me queda simplemente un minuto más de juego, este compromiso, para tener mayores momentos en un partido que va teniendo lentamente cercanías a un juego que promete, que da, que arriesga para el equipo de Humberto Viviani. A ver, aquí viendo la pelota, pero está más claro que el sol a las 12 del mediodía. Pero a final de cuentas, la revisión terminó en la mano del jugador Daniel Camacho. Aún así se confirmó el gol. Me parece que con esta herramienta, si se confirma el gol de esa naturaleza, lo de don Vladimir Rueda es impresentable para mí. Discúlpenme ustedes y asumo mi responsabilidad que estoy diciendo, porque Rafael Subirán y Juan Pablo Flores en la Salabor revisaron la jugada y la dieron por válida. Para mí, me parece que no debió subir una clarísima mano de Camacho para aprovechar la definición del compromiso y ponerlo en ventaja, Vinto. Recordemos que estamos en 47 minutos del primer tiempo, ya se cumplieron los dos de adición, están empatando Guavirá 1-1 frente a Fútbol Club Universitario. Partido paralizado hasta el momento. Vendrá lentamente a la ubicación de la pelota para ejecución desde la banda derecha en la zona poniente del Gilberto Parada, frente a la preferencia está parado Moisés Villarruel, pierna izquierda, sonó el silbato, viene el centro, cabezazo al área, despeje, hay una mano. Ahora sí la cobró don Vladimir Rueda de Tarija, tiro libre defensivo que le corresponde al equipo de Vinto. Vamos a la recta final, comentario Julio César Lozada, se va a terminar, saca Olivares y esto se acaba. Correcto, va a finalizar la primera etapa con un resultado que no deje de ser favorable para el cuadro de la U de Vinto. Salud, dice, conectados con RDC Deportes desde la séptima sección de la provincia cordillera. Dice, estamos expandiendo la señal al cruceño y Chaco, dice, chuquisaqueño por Radio Milenio de Boyuibe. Fuerte abrazo, gracias a los amigos que por supuesto sintonizan RDC Deportes. Yo me quedé a medias hace un momento porque el saludo iba hasta Yacuiba, igual nos están replicando la transmisión de Redacción Deportes. La pelota que viene está la bomba central de la mitad del campo de juego, arriba primero de Peque y Bango Iguata, le queda por la banda derecha Maxi Núñez, corriendo a tres cuartos de campo, buena habilitación Raúl Castro, pierna derecha, viene al centro de Núñez, otra vez arriba, primero Meleán, despeja la pelota, ya vamos 48, nos pasamos con una más, no importa, dice Vladimir Rueda, yo asumo el tiempo de reposición, viene el contraataque, la pelota hasta la mitad del campo de juego, Castro que la vuelve a meter para Maxi Núñez, está habilitado, está en el límite del área, viene el centro, primer palo, aparece el primero, despeja el balón, volea, las manos, pecho y salida de Manuel Ferrel, se va a acabar esta primera etapa, empatado Guavirá y Vinto, cuando don Vladimir Rueda de Tarija dice que final, se acabó el primer tiempo, se terminó la tortura y la agonía de los primeros 45 minutos con el resultado parcial, Guavirá 1,
Universitario Vinto de Cochabamba, uno final del primer tiempo. Comenta Julio César, con eso me voy a la pausa, Julio. Dos cosas importantes para atacar. Lindo partido, lindo compromiso. Guavirá, bien, si bien es cierto, manejó gran parte del primer tiempo, pero el que primero golpeó fue el cuadro que dirige técnicamente Pablo Godoy. Por eso para destacar, partido de ida y vuelta. Compromiso donde prácticamente sin margen de error, ni el local, tampoco el visitante. Lindo encuentro que seguramente no va a prometer la segunda etapa, tener esa consistencia de fútbol y sobre todo pretender un equipo como Guavirá, que está obligado, está presionado a ganar, y un equipo Universitario Vinto que quiere y viene a buscar el resultado para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Hacemos la pausa, luego retornamos. Somos RDC, Redacción Deportes. Redacción Deportes RDC. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Hacé tu reserva al 709-2811. No te quedes sin probarlas. Jazz Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides, llamar al teléfono 741-83-985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burgers, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Hacé tu reserva al 709-2811. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panabol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, dos cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides, llamar al teléfono 741-83-985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burgers, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Hacé tu reserva al 709-2811. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panabol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, dos cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides, llamar al teléfono 741-83-985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burgers, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Hacé tu reserva al 709-2811. No te quedes sin probarlas. RDC
Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panabol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, 2 cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides llamar al teléfono 741-83985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burgers, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Hacé tu reserva al 709-28111. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panabol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, 2 cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides llamar al teléfono 741-83985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burgers, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Hacé tu reserva al 709-28111. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panabol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, 2 cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides llamar al teléfono 741-83985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burgers, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Hacé tu reserva al 709-28111. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes.
Autopartes Panamol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, dos cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burger, son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides llamar al teléfono 741-83-985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burger, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Haz tu reserva al 709-28111. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panamol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, dos cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burger, son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides llamar al teléfono 741-83-985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burger, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Haz tu reserva al 709-28111. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panamol, venta de accesorios y repuestos para todo tipo de vehículos. También realizamos pedidos especiales desde Estados Unidos, Corea, Japón y mucho más. Estamos ubicados en el cuarto anillo radial 16, número 4055, dos cuadras antes del cementerio La Cuchilla. Consultas número 709-65763. Jazz Burger, son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides llamar al teléfono 741-83-985. Jueves, a partir de 18 horas con 30 minutos, las Jazz Burger, las mejores de Santa Cruz. Todos los viernes tendrás una nueva opción para disfrutar de las deliciosas caras a fuego lento. Desde las 18 horas te esperamos en la calle Vallivián 930, entre primer y segundo anillo. Haz tu reserva al 709-28111. No te quedes sin probarlas. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en TikTok como @RDC_deportes. Autopartes Panamol, venta de accesorios. RDC Deportes. Tu pasión es la nuestra. Michael Pérez Ibarra, solucionado todo problema, listos para comenzar el segundo tiempo. Todo apunta que por el momento no se premuran cambios, sin embargo, vamos a estar atentos a cualquier novedad enseguida. Vladimir Rueda pone el cronómetro en cero y nosotros nos alistamos con Michael Pérez Ibarra para dar rienda suelta a la locura, frenetismo de este segundo tiempo y lo presentamos de esta manera. Minuto cero. Separado.
vibran los corazones. Comienza la pasión, minuto cero. De los relatos. Cristian Méndez, el grito sagrado. Señoras y señores, amigos amables oyentes del fútbol, arrancó el segundo tiempo y con todo Guavirá buscando la carga. Aquí está Carlos Antonio Melgar, pelota filtrada para Junior. Viene el remate, Melgar, golazo. ¡Gol! ¡Golazo, gol! ¡Gol! Guavirá, gol del equipo azucarero. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Dónde la pusiste, pibe? ¡Qué linda jugada! Empezada por Carlos Antonio Melgar, se apoyó en corrida de Junior Velázquez y le devolvió nuevamente dosis calcado al ángulo. Remate con el borde interno de la pierna derecha, acariciando la red, casi como una caricia sobre la mejilla de una doncella, que fue al ángulo superior izquierdo de Olivares, que voló hasta el ángulo. Nada que hacer, le dobló el guante. Minuto y medio de juego en este segundo tiempo y es una locura. Lleva la caldera, la furia roja, la vuelta hace respetar la casa Guavirá. Pinta uno en Montero, Julio. Tremendo zapatazo, pero un zapatazo bien colocado, con una jugada bien trabajada, con esa sociedad que siempre reclamamos de que tiene que haber en el fútbol. Con dos lindos goles de Carlos Tonino Melgar, Guavirá se pone arriba el marcador y cuidado porque viene el tercer tanto en el equipo azucarero. Gana Guavirá 2-1, la U de Vinto. Remata Junior Velázquez a las manos del portero Olivares. Espéreme que recuperó Quintana con foul, tiro libre que le corresponde a Vinto. Cambia la tabla, Julio, me lo cuenta enseguida, dígame. Correcto, cambia el panorama totalmente en el torneo de la división profesional, pero con algo para destacar la jugada. Aparece Ronaldo Vasca, aparece Carlos Torino Melgar, está el barbado Quintana y empieza a aparecer un Guavirá diferente en este segundo tiempo. Señoras y señores, con este resultado Vinto tiene 11 puntos y es primero. Segundo Guavirá con 10 unidades. Tercero se queda algo en Ready con 6 puntos y en el fondo de la tabla a esperar el partido entre estos dos, el equipo de Independiente Petrolero de Loco Robledo, 5 puntos. Julio César, este grupo C poco a poco se va definiendo. Guavirá depende de sí mismo para clasificar. Mañana el equipo de Olgo Ready juega en condición de local frente a Independiente, está obligado a ganar. Si mañana gana Olgo Ready, hará 9 puntos, se mantendrá en la tercera colocación del subgrupo, quedando con 5 puntos el equipo Independiente, quedando con 9 puntos Olgo Ready en caso de ganar. En la última fecha, no nos olvidemos que Guavirá juega de visitante frente a Independiente Petrolero, mientras tanto que Universitario de Vinto juega en condición de local frente a Olgo Ready. Pero acá hay un pequeño gran detalle. Guavirá, que juega visitante, con esta victoria está haciendo 10 unidades, tiene necesariamente o mínimamente buscar un empate. ¿Por qué? O si no ganar, porque con 10 puntos, si empata llega a 11 unidades, la U está con 11 puntos, habrá que ver la diferencia de goles, estaría obligado a ganar mañana y ganar de visitante al equipo de la U de Vinto en condición de visitante. Y cuidado que Vinto se puede quedar fuera, porque si la próxima fecha, ganando Always Ready en esta jornada, mañana frente al equipo de Independiente Petrolero, hace 9 puntos, ¿no es cierto? Sí. Si es que le gana en la última fecha, Vinto puede hacer 12 unidades y si Guavirá logra la victoria frente a Independiente Petrolero en Sucre, Universitario de Vinto puede quedar fuera de la siguiente fase y pasar Olgo Ready y Guavirá. Así que nada está dicho. Es más, si gana Independiente al equipo de Olgo Ready mañana en su compromiso, puede hacer 8 puntos y en la última fecha puede llegar a 11. Todos tienen la chance de clasificarse. Por lo tanto, lo que favorece ahorita a Guavirá depende de sí mismo para estar en la siguiente ronda, Julio. El único equipo que en esta fecha de este grupo asegurará su clasificación ganando era la U de Vinto. Era la U de Vinto. Era la U de Vinto.
Aquí sale el equipo azucarero. La pelota que va hasta la mitad de la cancha, marcando la pelota Moisés Villarruel, encargando la pelota para Jorge Lovera por la banda derecha. Controla en dos tiempos. Villarruel descomprime la jugada. Sale jugando más todavía por la banda. Alejandro Meneán cruza la mitad del campo de juego. Emprende ver carrera para Marco. La pelota deja más atrás para Moisés Villarruel. Todo delante de la línea, media de la mitad de la cancha. Cambio de orientación para la banda izquierda. Le queda la espalda. Muy bien, Carlos Antonio Melgar. Hasta ahora Melgar la figura, me parece. La pelota que va hasta detrás de la línea, media de la mitad del campo con Universidad de Portillo. Todavía detrás del Ecuador. Más atrás todavía Alejandro Meleán, deja para el portero Manuel Ferrell. Recupera y sale jugando en el límite del área, de frente, apoyándose en Santiago Arce, que comprime la jugada, descansa a los pies de Leandro Zappe para banda izquierda, cruzando la mitad de la cancha, pase abierto para John Jairo Velasco. Vuelve otra vez con Zappe, sale jugando el uruguayo, pelota arriba, buscando el giro de Junior Velázquez, apoyándose otra vez con John Jairo Velasco. Vuelve cortita nuevamente para Carlos Antonio Melgar, triangula, maneja la pelota, gusto y placer, tiempo y distancia, a salir jugando para la derecha Jorge Lovera, muy larga, le quedó a Jorge, no tensó bien. Ahora la carga, se va el equipo de Vinto, lo agarró mal parado Guavirá, se va la carga al equipo de Universitario, pelota por la derecha, recibe y sale jugando Maximiliano Núñez, emprende de los carreras el argentino, apoyándose por la derecha en Daniel Camacho, viene al centro, segundo palo, no aparece nadie, sino Meleán corrige la jugada, sale jugando en el fondo, 6 minutos del segundo tiempo, lo dio vuelta Guavirá, gana 2-1, Julio. Gana porque prácticamente es práctico en el segundo tiempo, gana porque tuvo ese ímpetu de cuidar, de buscar afrontosamente el 2-1, cuidado con la de Vinto que también quiere reaccionar en este partido. El rebote le queda a Rodrigo Llanos, que va trepando en el sector izquierdo, entrega con Joel Calicho, recibe el número 22, pierna izquierda sobre pique, buscando en el límite del área, buen pase para salir jugando a rajatabla, apenas llegó, pero finalmente conduce y sale jugando Iván Guayguata, que circula la pelota para la derecha, Maxi Núñez llega todavía hasta el límite del área, viene el centro, primer palo, saca en el fondo, despeja Leandro Zappe, rebota la pelota en la mano, dice el árbitro que siga, el contraataque para el azucarero, aparece el cambio Quintana, qué lindo pase, se lo sacó de encima, definilo, Barbado, remató Olivares a las manos, se quedó en bolsa esa pelota, la araña Olivares, se quedó con ese balón, Guavirá insiste, Julio César quiere golear, sacar diferencia en este partido, quiere ganar, quiere sacar diferencia, quiere buscar afanosamente el asegurar el partido. Y eso es importante mencionar, de que necesariamente se tiene que buscar asegurar el partido porque nada está resuelto en este compromiso. Aquí emprende menos carrera, Jorge Lovera para la banda derecha, va corriendo hasta el límite. Aparece primero Samuel Guzmán, lo cruzó, le cometió foul, tiro libre defensivo que le corresponde a Universitario de Vinto. Ahí salida en el fondo que le corresponde nuevamente al equipo visitante que respira en 7 minutos del segundo tiempo. Somos una locura, somos la rojo, amarillo y verde. Se viene la travesía, Julio César, este 2024. Acompañamos a la rojo, amarillo y verde, la selección nacional de la Copa América y los compromisos, partidos eliminatorios rumbo al Mundial 2026. Sumate, subite a la travesía de RDS Deportes. Somos la locura de la travesía, sí señor, este 2024. Sale jugando en el fondo nuevamente el verde con la pelota con Diego Jiménez. Cortita la salida, se equivocó en el pase, lo encimaron, le quitaron la pelota limpiamente. Bueno, no fue limpia, dijo Emblet, pero a 60 metros cobla don Vladimir Rueda. Bueno, el árbitro del partido sabe lo que hace, para mí no hubo falta, pero no es lo que diga el relator, sino lo que diga el árbitro tarijeño. Por la derecha Maxi Núñez, el manejo del balón, otra vez hasta el límite del área, pelota más atrás, se recomoda Raúl Castro, el ex de Stronger, hacia adelante, buena salida en pared, por la derecha otra vez con el argentino, Núñez tiene el control de la pelota, va a salir jugando corto con Iván Guayguata, pelota más atrás, conoce bien este escenario Guayguata, estuvo la temporada pasada vistiendo la camiseta del equipo de Guavirá. Daniel Camacho que gira, entrega pelota más atrás con Guayguata, hacia la derecha con Maxi Núñez y Julio. Aparte que a Guayguata nunca antes le habían hecho tantas, pero tantas notas como le hicieron Guavirá, ¿no? Era la figura, parece. Sí. Bueno, por lo menos para el equipo de Soria, que lo llevó para reforzar a uno de los mejores volantes nacionales, lo dijo en su momento el técnico Chavambino, terminó repatriándose nuevamente esta vez en el equipo manzanero. Hay tiro libre que le corresponde delante de la línea, mitad de cancha al equipo de Vinto. Tiro libre al equipo de Pablo Godoy en 9 minutos del segundo tiempo. Falta sobre Daniel Camacho. Caballito, monito, cococho, lo que quiera decirle, lo cierto es que el tiro libre le favorece al equipo de Vinto, ya movió, pero está arriba buscando a Llano, se va cortando Leandro Zappe, el rechazo por un costado, Zappe se molesta, el uruguayo aplaude y dice, atento, no quiere perder ni una sola bola, buscando la salida por la banda derecha, entregando ahora el manejo de la pelota lentamente a la ubicación de Iván Guayguata, flexiona los brazos Iván, buscando la salida en tres cuartos, cercano al banderín del córner, en la tribuna poniente de el Gilberto Parada de Montero, pelota que
que viene, cabezazo, devuelve con Guayguato otra vez, en salida de Camacho, lo cruzaron, Iván sigue, Guayguata de taco al centro de Maxi Núñez, anticipa primero Leandro Zafe, despeja la pelota otra vez, llegando lentamente a Zafe, ya cometió falta. Daniel Camacho, tiro libre que le corresponde a Guavirá. Santiago Arce está sentido, Camacho mostrando, evidenciando y mirando hacia arriba. Culpable el número 8, Julio César, tarjeta amarilla. Camacho golpeó y está amonestado en el partido. Bueno, amonestado, estaba cerca de la jugada siguiendo el árbitro de compromiso. Hay una falta clara evidente. El compromiso en encuentro, repetimos, sigue siendo a favor del equipo de Guavirá, que gana por 2 tantos contra 0. Se entusiasma el equipo de Humberto Viviani. Sí, señor. Sí, señor. Por ello, una joya maravillosa el segundo gol. Espectacular, visto de todos los ángulos. Lindo golazo, esquinado, ratoneado, arriba. Nada que hacer Olivares en el doblete de Carlos Antonio Melgar, que le da ventaja a Guavirá, gana 2-1. Pelotazo al rebate larga distancia de Junior Velázquez. No hubo desvío, la pelota se va detrás de la línea final, saque de meta en el fondo. Le corresponde a Fútbol Club Universitario de Avinto. Señoras y señores, estamos en 10 minutos. 10 minutos del segundo tiempo, marca mi cronómetro. 10 minutos del segundo tiempo, 55 del partido. Guavirá lo dio vuelta, gana 2-1 Universitario de Avinto. Y Julio César se los cuenta porque lo comenta en este partido, 10 minutos del segundo tiempo. Le gana por 2 tantos contra 1 porque prácticamente mantiene esa filosofía de ser un equipo que va en busca y con la necesidad, con la obligación de ganar el partido. Y Universitario que prácticamente creo que se sintió sorprendido con el segundo tanto, porque fue prácticamente en el arranque de la segunda etapa, lo cual no le permitió hasta ahora a Pablo Godoy reaccionar al equipo cochabamino. A la derecha con Alejandro Meleán, 3/4 de campo, 8 de la noche, arranque en el Víctor Agustín Ugarte, Nacional Potosí frente a Royal Party. No tiene margen de error equipo de David de la Torre. Julio César, compromiso para las 8 de la noche. Si quiere aspirar, si quiere meterse entre los dos clasificados de su grupo, donde está también con parte Nacional Potosí, Blooming y obviamente por supuesto Rueda de Cochabamba, necesita ganar. Royal Party obligado a ganar esta noche en la Villa Imperial. Tarjeta amarilla Alejandro Meleán, minuto 11 del segundo tiempo. Ya movió la pelota, sale jugando el equipo de Vinto por la banda derecha para Maxi Núñez. Cruza en la mitad de la cancha, vuelve para atrás. Zona defensiva, zona 1, recibe Javier Lencina. Rasante al piso, bacula, entrega para la banda izquierda. Sale jugando Diogo Jiménez, cerca de la mitad del campo de juego, buscando nuevamente el manejo de la pelota. No tiene con quién descargar. Va corriendo con Maxi Núñez, otra vez por la banda derecha. El punto de la banda del centro, arriba, buscando el centro. Segundo palo, cabezazo, Milcía de Portillo, que despeja el balón, otra vez acomodando el cuerpo sin falta y cruce, fortuito, dice el árbitro Vladimir Rueda, balón largo arriba, buscando Alejandro Quintana, enfrente de la carrera, descarga la pelota para la derecha, aparece Jorge Romero, está de frente, gravita del área, viene el centro, segundo palo, Vázquez la bajó de pecho, la mano de Raúl Olivares, se enojó Quintana, déjala correr, pibe, le dijo el argentino. Se disculpó el dominicano, señoras y señores. Julio César Rosada se acaba de salvar otra vez, viendo en 13 del segundo tiempo. Otra vez, insisto, sabe, vaya que está en posición ya ilícita, estaba en una situación prohibida el delantero de Guavirá, pero sabe Viviani que hay que asegurar y que hay que ganar, porque la diferencia de goles va a ser importante a la hora de buscar una clasificación. Sale jugando en el fondo Zaspe, largo, cruzado hasta la mitad de la cancha, se vienen 2 cambios. Enseguida Julio César me los cuenta de quién se trata, me parece que uno es Japa, por un lado, por el otro lado me parece que Juan Salvador Bartolomé Mercado, ex Guavirá, ex Oriente, a la carga está Velázquez, está en el área, está el tercero, viene el centro, Quintana, arriba Quintana, le entró abajo la pelota, le enterró en la parte más baja de la esfera que corría la número 5 del área, así la trata Julio César, por encima del arco del portero Raúl Olivares. ¡Se salva Vinto, Julio! Claro, lo que pasa es que coloca el pie Quintana. Siempre decimos nosotros los que marcamos goles. Pegar a la pelota, no que la pelota te pega a vos. Simplemente colocó el pie, claro, va y rebota, pero la pelota quedó totalmente arriba. Desperdició una situación muy, pero muy clara Alejandro Quintana. Hay cambios, se va un hombre importantísimo, Ronaldo Vázquez. Va a ingresar Japa. Cambio en el equipo de Humberto Viviani. Luego confirmado otro que se llama Jorge Lovera. Bueno. Ingresa el hombre que lleva la casaca número 20. Estamos hablando en esta oportunidad. Dame un segundito, por favor. Bueno. Esto departamento de prensa no te colocan, ¿sabes qué? A ver, número 20. Estamos hablando del jugador. Bueno, no nos aparece en la planilla. Bien, enseguida vamos a estar con ese detalle entonces para el segundo tiempo. Juan Carlos Montenegro. Bueno.
Ya está Montenegro entonces dentro del campo de juego con la camiseta número 20. Acostumbrado a verlo con la 10. No viene el centro, segundo palo, cabezazo arriba. Se va la pelota fuera de la cancha. Aquí está dentro del campo de juego Julio César Lozada. ¿Qué le dice a estos cambios? Bueno, que quiere... Primero que le ponga el número. Sí, correcto. Uno. Y dos, de que creo que lo mantiene a Quintana, porque Quintana es el único hombre que va bordeando, que merodeando el tema del área. Lo saca a Ronaldo Vázquez, un importantísimo, ¿no? Cambio, se va Daniel Cavaccio, número 8. En el cuadro ingresa, también se va Calicho. Con la casaca 22. Lo que ingresa solo siguiente en el cuadro está el hombre que lleva la número 14. Juan Mercado. Correcto. Y va a ingresar Ronaldo Monteiro. Ronaldo Monteiro con la casaca 18. Los cambios en el equipo visitante. ¿Sabes qué quiere Godoy? Como sepa del partido. Claro, lo que pasa, Julio, es que cuando haces unos cambios de esta naturaleza, es porque te has dado cuenta que el partido para clasificarse es este. No hay otro. Ah, correcto. Aquí se va Paniagua buscando la corrida. No tiene con quién Eric. Va a correr en el giro completo de media vuelta. Eric Japa para levantar el centro. Primero Raúl Castro despeja el balón en la mitad del campo. La regaló. Japa está de frente. Va para Moisés Villarruel. La colección se completa para Montenegro. Está la collita dejando para Melián. Viene el centro. Muy abierto hacia el primer palo. Balón afuera. Saque de meta en el fondo. Le corresponde al equipo de Universitario de Vinto. En 16 minutos del segundo tiempo, Guavirá vence 2-1 a Vinto. Evidentemente, otra situación importante aparece con un interesante buscando la participación de Montenegro, con un Alejandro Merán que también quiere inquietar. Es decir, Guavirá tiene alternativa, lo cual le puede permitir sostener este 2-1, que obviamente no es nada, pero nada confiable en el partido. Me preocupa la no movilidad de Japa. No es lo mismo que hacía Velázquez. No, tenía una base. Que lo dejó en evidencia Quintana por no seguir la jugada. Pero bueno, se van a acomodar en todo lo que le queda del partido. A la carga, busca la salida. El recién ingresado, tocando la pelota, Raúl Rocavado. Descarga para Juan Salvador, Bartolomé Mercado Gálvez. Ya extrañaba decir esos cinco nombres. Pero bueno, tres nombres, dos apellidos. La pelota viene a la mitad de la cancha. Ahora la banda izquierda. Apura arriba para levantar el centro. Guayguata, segundo palo, cabezazo de Monteiro. A las manos era Ronaldo Monteiro, es hijo de Edu Monteiro, ¿no? De Carlos Edu Monteiro, Matagolero. Claro. Bueno, tuvo pasado en Destroyer, en sí. Real Santa Cruz. También, ¿no? Sí, señor. Estuvo en 24 de septiembre también jugando el torneo tanto local como también la Copa Simón Bolívar. En algún momento llegó a Real Potosí, tuvo un pasaje en la Villa Imperial. Correcto. Bueno, y donde fue goleador, ¿no? Por eso es Matagoleiro. Bueno, perfecto. Aquí el hijo está dando ya bastante tiempo un andamiaje, más allá de que es muy joven, pero ya tiene bastante experiencia. Por eso cuenta con el Godoy. La pelota va hasta la mitad de la cancha. Va la bola, dice Doble de mi Rueda. Pelota que va en descompresión por la banda izquierda, entregando para Carlos Antonio Melgar. Lo miró Montenegro solo, sin marca, está en el área. Va la joya. El centro rebotó en la espalda de Samuel Guzmán. Diogo Jiménez despejando la pelota para un costado. Hay un servicio lateral ofensivo que le corresponde a la Furia Roja en 18 minutos del segundo tiempo. 63 del compromiso. Gana Guavirá 2-1 Universitario Vinto de Cochabamba. Y recordemos que luego a las 8 de la noche, relato de Julio César Lozada Méndez, Nacional Potosí enfrenta a Royal Party, partido clave vital, Julio. Que tiene que ganar, no le queda otra al equipo de David Atorre de ganar el partido si quiere meterse a la ronda clasificatoria. Viene otra vez el problema de los intercomunicadores. El juez asistente, esta vez que va por la segunda banda, don Luis Vargas, conversa con Alejandro Meleán, partido paralizado hasta el momento. Don Vladimir Rueda también observa, mira, está el profesor Ewes, que estuvo a cargo del Oriente Petrolero en algún momento, ¿no? Como asistente de Pablo Godoy. Van conversando qué es lo que pueden sacarle en ventaja a Guavirá en la cancha, y Humberto Viviani, llanero solitario, pensando, mirando, extremando recursos para optimizar este Guavirá, que juega bien, pero no puede liquidarlo el partido. La ventaja es demasiado cerrada, demasiado corta. Bueno, sigue con problemas, se le movió la cinta, se le escapa poquito el micrófono, poneme más cinta. Bueno, se tomó su tiempo don Luis Vargas, segundo juez asistente de este compromiso. Habrá servicio lateral ofensivo finalmente para el equipo de Guavirá. Aquí viene Melián, se reactiva el fútbol, centro con las manos al área, le quedó a Quintana, salió Olivares,
Se queda el chileno con el control de la pelota y se viene al fondo para el equipo de Vinto. Largo servicio abierto para el sector derecho. Pelota en profundidad pura. Primero Leandro Zaffer. Roger. El balón saca por un costado frente a la cancha. Aplaude Viviani. Dice ahora marca personal. 1-1. Balón que llega hasta la línea central de la mitad del campo de juego. Ya descargó para Raúl Castro. Corriendo delante de la mitad de la cancha. Lleva la conducción de la pelota. Busca la salida por derecha. No tiene apoyo. A la pelota más atrás. Reacomoda con la salida de Juan Mercado. Cambio de derecha sobre la banda izquierda. Llega al pecho y control. Orientado ofensivo para que venga a buscarla Samuel Guzmán. Viene el centro de Guzmán. Pasó la pelota de Bío. Monteiro manda la pelota afuera. Se confió Ferrer. No salió nunca de encuentro la pelota. Se va fuera del campo de juego. Saque de meta favorable a Guavirá en 20 del segundo tiempo, Julio. Cuidado, cuidado, cuidado con la última línea. Mirá, se confió el defensor. No se elevó y colocó, metió la pierna larga Ronaldo Monteiro, pero le faltó, por supuesto, pegarle de lleno la pelota y marcar el empate. Largo servicio buscando arriba Japa. No puede disparar Guajapa. La pelota se va corriendo por un costado en un despeje corto de Bango Iguata. Servicio lateral ofensivo delante de la línea media, en la mitad de la cancha que le corresponde al equipo. Lentamente me refiero a Guavirá. Lo va a hacer John Jairo Velasco, que hasta ahora no ha sido muy exigido. No ha cumplido, se recuperó de una lesión y vuelve al equipo de Guavirá frente a Vinto. No lo está haciendo mal hasta ahora el muchacho. La pelota viene arriba para Eric Japa. Está corriendo con pierna derecha. Buena habilitación. Está para la joya. Juan Carlos Montenegro está en el área. Muy abierto por la banda derecha para levantar el centro. Viene el segundo palo. Está Quintana. Despejó Quintana. En vez de meterla al ángulo, quiso cambiar la dirección de la pelota porque volvía Raúl Olivares. Termina despejando ese balón. La pelea recupera Juan Carlos Montenegro. Sigue la joya. Maneja con pierna izquierda. Balón atrás. Se recuesta sobre las piernas. Ahora el centro que viene Alejandro Melián. Segundo palo. Ahora sí. ¡Gol! ¡Quintana! ¡Arriba la pelota! ¡Se va afuera! Remató Carlos Antonio Melgar buscando el triplete con la pierna izquierda. ¡Linda volea! Raúl Olivares sacó con los puños. La pelota quedó corta. Y Alejandro Quintana raspando el palo. No llevó el tercero en 21 del segundo tiempo. Julio César, le rezan a todos porque esto es un milagro en el arco de Vinto. Claro, y Alejandro Quintana, que no logra marcar el gol que le dé la tranquilidad, está ansioso por tratar de poner su rúbrica en este partido. Se salva nuevamente el equipo Lago de Vinto. Yo creo que el técnico Humberto Villar, ¿sabe por qué no saca Quintana? Porque creo que estuviera preocupado con Quintana si es que no logra tener situaciones de gol. Un delantero que genera juego, Julio, parece un 10. Correcto, correcto. Por eso es que no lo saca, porque sabe que en cualquier momento Quintana te puede cambiar rumbo el partido. Sí, señor. Y el cambio natural en este caso tendría que ser, y lo dudo que entre en este momento, Mauricio Chastur. No le queda más. Pero, a final de cuentas, es don Humberto Viviani el que definirá quién ingresa al campo de juego de ser necesario para ambas escuadras. Me refiero en este caso para Guavirá, por supuesto. Saldrá jugando en el fondo el equipo azucarero sentido. Uy, un codazo a John Jairo Velasco. Le dio casi en el ombligo. Lo dejó tendido, quieto en el suelo. Se repone, se pone en cuclillas. Cristiano. Para reponerse el lateral izquierdo de Guavirá. Sí, Julio. Aprovechamos un poquito para repasar lo que ocurrió con la primera fecha de esta jugada en el torneo de la primera de la CF. A la carga, Vinto, pierna izquierda para llegar a levantar el centro. Maxi Núñez, que cambia de punta, va hasta el fondo, mira el centro atrás, despeja Milcia de Portillo. Vamos con un par de resultados, ¿le parece? Después del tiro de esquina seguimos. Dele, don Julio César. 4 compromisos. Yapacarí Fútbol Club perdió ante el equipo Torrefuerte por 4-0. Ferroviario 0, 24 de septiembre 4. El equipo de Club Deportivo Nueva Santa Cruz le ganó por 5-1 Esperanza Fútbol Club. Mientras tanto, Carajilino Junior empató 1-1 ante el recién ascendido San Felipe. 1-1 empató de visita el equipo de Claudio Marrupe. Aquí vendrá Maximiliano Núñez para levantar el tiro de esquina, pierna derecha en el arco poniente del Gilberto Parada de Montero frente a la general. Va el centro arriba para elevación, balón corto, sacando Alejandro Quintana en el fondo. Responde rápidamente para recuperar Juan Carlos Montenegro. El rebote le queda nuevamente a Maxi Núñez. Viene el centro al segundo palo, sale Ferrell. Se queda con ese balón, se queda con esa bola. Saldrá jugando en el fondo el equipo azucarero, el equipo de Guavirá, que hasta el momento, Julio César, es escolta de Vinto con 10 puntos en el grupo C.
Correcto, prácticamente dejando una gran abierta esa posibilidad de Guavirá de poder clasificar a la siguiente ronda, pero, a ver qué pasa. Está Quintana, veremos si está habilitado, la jugada sigue, viene Alejandro, abierto por la banda izquierda, pierna derecha otra vez, va sobre pique para recortar, buen desdoblamiento, va el balón más atrás para Carlos, André Melgar habilitado, va hasta el fondo, John Cairo Velasco, pierna izquierda, viene el centro al área, le quedó a Montenegro, choque de cabeza, sigue la jugada, Moisés Villarruel, enganchó en el área, otra vez pelota atrás, reacomoda, centro de Meleán, deficiente, le quedó a Japa. La sacó en el fondo, rebotó en Juan Salvador Mercado, mandando la pelota al córner. Julio César, reclaman la posición adelantada, la tuvo Japa, el tercero en los pies. Cerca de poder completar un gol más que le pueda permitir asegurar este partido. Exacto, cansado, pero con esa urgencia, esa necesidad de Quintana de poder marcar. Yo creo que si marca Quintana un gol en este momento, suficiente. Va a cumplir y va a optar por un cambio, una variante el técnico Humberto Viviani. Pierna derecha, Carlos Antonio Melgar, 25 minutos del segundo tiempo, 70 del partido, pierna derecha con el centro al área, primer palo, cabezazo, despeje en el fondo Vinto, balón que va corriendo ahora el contraataque, Maxi Núñez de cabeza sobre pique, chiquita pero picoso, cruza la mitad del campo de juego, arrinconado sobre la línea lateral derecha, quita muy bien, anticipa Carlos Antonio Melgar, y el servicio lateral ofensivo que le corresponde al equipo de Universitario de Vinto. Mañana tendremos 3 partidos, Julio César 2 en transmisión de RDC, Redacción Deportes, Guará Bolívar frente al equipo Oriente Petrolero, 17:30, y a las 19:30 en el Félix Capriles, Aurora frente a Blooming por la clasificación, Julio. Lindo compromiso, lindo encuentro mañana a través de la FM, la 92.2, la 960 AM, Radio Santa Cruz y RDC, Redacción Deportes, a través de IFM Noticias y todas nuestras redes sociales. Simplemente para recordar, más temprano a las 3 de la tarde en Villa Ingenio, Always Ready frente al equipo de Independiente Petrolero, la jornada dominical. Cierran Wilstermann frente a Jefe San José el día lunes, 7:00 p.m. La pelota que va corriendo por el sector derecho en Cochabamba, por cierto. La pelota más atrás, reacomoda ahora Moisés Villarruel. La apertura para la banda izquierda, entrega para Carlos Antonio Melgar con pierna derecha, ahora con la izquierda, ahora con la derecha, confunde al rival, sigue con la diestra descargando de frente, buscando el desdoblamiento a la jugada por derecha para Juan Salvador Mercado, sin falta, dijo el árbitro Vladimir Rueda. Sale jugando Universitario de Vinto en la mitad del campo de juego con Iván Guayuata, a sobrepique corriendo el anillo central de la mitad de la cancha, falta Alejandro Quintana, tiro libre, le corresponde al equipo cochabambino, tarjeta amarilla para Alejandro Quintana, siga a correr por la banda derecha entregando con Raúl Castro, maneja la pelota en la zona central de la mitad del campo de juego, ya desprende el movimiento, en salida va hacia arriba para que venga a buscarla ahora en zona de ataque, el centro de Rodrigo Orleano, pelota que vuelve atrás, nuevamente el manejo de la pelota fuera del campo de juego. Se viene una variante, Julio César Lozada Méndez, hay cambio, se fue Iván Guayuata, ingresó Pablo Laredo, camiseta número 30 del equipo de Vinto. Bueno, cambio, buscando como sea el técnico Godoy el empate, no sabe de que este 2-1 sigue manteniendo su chance, su posibilidad del equipo al lado de Vinto en su mano de clasificar. El detalle está que también sabe de que dependiendo mañana que vaya a pasar con Hugo Ready en condición de local frente al equipo en esta oportunidad de Independiente, puede cambiar la historia en el último compromiso, jugar el próximo fin de semana. El control del balón vuelve hasta la mitad de la cancha con Alejandro Melián, pelotazo largo arriba, está habilitado Eric Japa, sale primero Raúl Olivares, 27 minutos del segundo tiempo, 72 del compromiso, gana Guavirá 2-1, le gana Universitario Vinto de Cochabamba en Montero, sale jugando ahora Maxi Núñez, va a correr sobre el flanco derecho, levanta el centro, logra cruzar Santiago Arce, balón que llega hasta el anillo central, casi a la posición de Juan Carlos Montenegro, llegó la joyita, deja para Carlos Antonio Melgar por la derecha, qué buena triangulación, termina en los pies de Alejandro Melián, no cruza la mitad de la cancha, ahora sí Tonino, mete la pelota hacia adelante, sigue las triangulaciones, entrega para Juan Salvador, que digo, no, ya no tengo a mirar, sale jugando Juan Carlos Montenegro, es la joya, por la derecha, más arriba Vinicius de Portillo, buena devolución, Carlos Antonio Melgar está en el área, 3/4 de campo, rinconado sobre la banda derecha, preparado para descargar el centro, sigue a sobre pique, le quitaron el balón, cruzó Ronaldo Monteiro, saque lateral ofensivo que le corresponde a Guavirá, cerca al banderín del córner, va llegando lentamente la construcción de la jugada, desesperado Viviani quiere el gol de la tranquilidad, no se lo dan al equipo azucarero, ya descargó Meleán, está en el área, lo derribaron, hay jalón, no dice nada, el árbitro para mí clarísimo era falta, pero no dijo nada, viene la pelota, está Quintana en el límite del área, enganchó, está el argentino, más atrás para Moisés Villarruel, pierna izquierda,
Sigue la basculación por la banda izquierda, más todavía para John Jairo Velasco. El cambio otra vez vuelve por la derecha para Alejandro Meleán. Tres cuartos de campo, córner abierto, viene el centro arriba. ¡Capa! Cabeció con la nuca, lo movieron en el aire. Pelota sale cerca al poste. Se vuelve a salvar el equipo de Vinto. Este es un milagro ya reconstituido en la línea defensiva del equipo de Vinto, Julio. Cerca, ¿no? Cerca de poder marcar un tercer tanto que le dé una, en definitiva, esa tranquilidad. Logró rozar. Logró rozar, que es decir, y la pelota prácticamente pasa muy cerca, lamiendo prácticamente el palo derecho. El poste, Julio. Correcto, del arquero, el cuadro de la U de Vinto, y está cerca el tercer tanto, el cuadro azucarero. Se reconcilia en Laredo con Moisés Villarroel. La pelota efectivamente le dio con la nuca, no tenía otro recurso, pero la pelota está en la base del poste. Se salvó Vinto. Fue un milagro, pero para contarlo por el resto de la eternidad. La pelota que viene con el pelotazo vertical arriba, buscando a Eric Japa. No puede Paniagua, no gira. Primero Laredo, revienta ese balón. Despeja en las piernas de Alejandro Quintana, exacto. No tiene piernas más el Barbado. En cualquier momento parece que va a ser reemplazado. Balón que anticipa Moisés Villarroel. Robó en zona alta. Está en el límite del área. Balón atrás, descansa. Coño Jairo Velasco. Buena triangulación, está de frente. Viene para la joya. Juan Carlos Montenegro se acomoda bien. ¡Remate el arco! ¡Olivar empatando! Corner, corner para Vinto. Lo mejor del equipo cochabambino se llama Raúl Olivares, que nada que hacer en los dos goles de Guavirá. Julio volvió a salvar a su equipo. Correcto, y que prácticamente con la gran intervención del chileno hace de que esto no sea mucho más amplio en el marcador. Bien inspirado el arquero chileno, remate larga distancia, mejor la respuesta del arquero Lago de Vinto. Otro centro en el tiro de esquina, arriba anticipa Raúl Castro, saca de cabeza el balón, se va por un costado, saque lateral ofensivo favorable al equipo azucarero. Y estamos en 30 minutos de este segundo tiempo, 75 del compromiso. Y el Gilberto Parada de Montero, Guavirá gana 2-1 al equipo de Universitario de Vinto. Largo servicio hasta el límite del área, buscando Alejandro Quintana, bajó el argentino, que el giro de media vuelta para el remate, quiere su gol de taco, se apoya en Villarroel. Moisés que le pega de primera. ¡Ah! Otro rebote habilitado, está la joyita Montenegro de volea. ¡Gol! 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 Azucarero, qué golazo. Madre mía, qué golazo. Una pelota que quedó dividida, la volvieron a meter al área, la agarró Juan Carlos Montenegro en una secuencia rápida, la robó Santiago Arce, la volvió a meter en órbita y le sacó un sombrerito, una vaselina por encima de Raúl Olivares, que salió desesperado, pero con una chilena magnífica, espectacular chilena para el chileno. La puso en el fondo de la red y la sacaron de adentro. Nada que hacer. ¡Golazo! Guavirá gana, gusta y golea. Lo hace en Montero 3-1 y saborea dulcemente la clasificación. Le queda un partido, pero estoy a un paso, Julio César, con esta victoria. Gran definición, diría yo, de Juan Carlos La Joyita Montenegro. ¿Por qué? Porque se animó. Creo que no pensó dos veces. El único recurso que tenía de pegarle chilenita ante la salida del chileno, que obviamente hizo lo correcto, buscar manotear la pelota, pero que cuando logra ya despejar el balón estaba prácticamente en la línea de fondo el jugador de Encina y marca 3-1. Gana el equipo de Guavirá. Como todas las jugadas van a ser meritorias, hacer una revisión previa para ver y ratificar por parte del árbitro el compromiso. Este tanto, linda anotación. Guavirá que lo buscaba. Guavirá está ganando por 3-1. La Furia Roja se acerca a la clasificación, la siguiente ronda por el momento estar clasificación correcto. Mientras tanto, repetimos, derrota por 3-1. Sí, señor, sobre el minuto, me faltó decirlo, 32 minutos del segundo tiempo, 77 del compromiso, golazo, los tres de Guavirá, nada que hacer para una ventaja indiscutible en el Gilberto Parada, lo que tanto renegaba Viviani. No podemos ser totalmente claro, no podemos ser amplios, no podemos definir los partidos, Julio César. Ahora son tres goles, dos de diferencia frente a Vinto, ¿no? Evidentemente, la diferencia de goles es fundamental, ¿no? Es clave, lo hemos dicho más de una oportunidad. Y mira,
Cuidado, ¿ah? Cuidado, lindo remate, cuidado que también puede llegar a achicar diferencia. Cuando habíamos dicho que tiene sequía en tema de goles el equipo de Guavirá, hoy marca tres tantos. Estamos hablando de un aporte importante de los hombres de volante ofensivo y los delanteros. Obviamente que está faltando poder su rúbrica es Quintal. Sí, señor. Con el guante la sacó Ferrell en el lindo remate de Juan Salvador Mercado. Viene el tiro de esquina, cabezazo en el área, despeja. Nadie le dijo a Portillo que estaba solo. Tiro de esquina nuevamente que le corresponde a Vinto. 34 minutos del segundo tiempo, 79 del compromiso. Guavirá ya tiene una diferencia considerable. Gana 3-1 a Vinto. Pierna derecha de Maxi Núñez. Viene el centro, segundo palo, cabezazo, despeja. Guavirá se va a la contra y aquí lo va a liquidar Guavirá. ¡Ay! Y ahí lo tocaron abajo, duro a Carlos Antonio Melgar. Siga, recupera Vinto, por la derecha entrega para Maxi Núñez, tres cuartos de campo, viene al centro al área, cabezazo, cuidado Guavirá metido atrás, muy confiado Montero, la bajó de cabeza, despeje en el fondo, Guavirá sufre porque quiere el equipo de Viviani, entrega para Eric Paniaguajapa, sale jugando para el sector derecho, a sobrepique, lo derriban, no pasa nada, siga, dice Vladimir Rueda, sale jugando en el fondo, señoras y señores, estamos en 35 minutos del segundo tiempo, 80 del partido en el Gilberto Parada de Montero, Guavirá 3 Universitario Vinto de Cochabamba 1, segundo tiempo. Sale jugando ahora el equipo cochabambino. Balón que va a estar a mitad del campo. Más atrás con Javier Lencina. Descarga por la derecha. Y ahora apura el paso de Raúl Castro. Deja otra mitad del campo de Copa. De posición Pablo Laredo. Está en el área. Laredo. Llega primero Leandro Saspe. Despeja el balón hasta la mitad de la cancha. Lo derriba Alejandro Quintana. Ahora sí, foul. Tiro libre. Tiro libre que le corresponde a Guavirá. Tarjeta amarilla para Raúl Castro. En este segundo tiempo, en 35 del segundo tiempo, 80 del partido, Julio. Correcto, estamos ingresando a la recta final, estamos a 10 minutos para que termine reglamentariamente hablando del partido. La verdad, lindo compromiso, lindo encuentro, donde Guavirá se reencuentra con goles, y le gana a un equipo que la verdad que también vino a buscar el partido, el resultado, y no a especular el caso de Universitario de Vinto. Sí, correcto. Sobre todo el primer tiempo, le hizo lindo frente a Guavirá y ahora lo absorbió el agujero rojo, por no decir negro. Viene el centro al área, segundo palo, buscando a Quintana. Despeja el mismo Quintana, estaba incómodo para cabecear. El balón llega hasta la mitad del campo de juego con Maxi Núñez. A sacar por el sector izquierdo, frente a la general. Sí, entrega con Raúl Castro. Ahora se apoya en la mitad de la cancha y sale jugando por la derecha con Pablo Laredo, que recibe y sale jugando con Castro otra vez. Pero esta vez más apegado a la línea de preferencia. Tres cuartos de campo llegando a la zona ofensiva, cerca del límite del área. Nuevamente el giro de media vuelta para el jugador Rodrigo Llano. Reacomoda con Laredo. Pablo que cruza nuevamente sobre la línea. Desde ahí manda el centro hacia el área. No despeja nadie. Llegó Montenegro la collita para descargar ese balón. Otra vez al control de la pelota. Recibe y sale jugando nuevamente por banda izquierda. Viene el remate. Mercado. Apareció Ferrell. No dejó rebote, lindo zapatazo de más de 30 metros, casi Julio César, el equipo de Vinto, Maxi Núñez. Por supuesto, se animó a buscar remate, dejó la respuesta del portero, que mirá, si hablamos de lo que generó el equipo de la U de Vinto, el primer tiempo fue mucho mejor del segundo tiempo, ¿no? Sí, señor, totalmente. Hay un cruce entre Moisés Villarroel y Maximiliano Núñez, se paró Vladimir Ruiz, le dice salí. Aquí estuvo un poquito la duda si partía o no habilitado. Totalmente le saca tres cuerpos y dos cabezas para definir Juan Carlos Montenegro, una chilena magnífica para meter el tercer gol favorable al equipo de Guavirá. Nada que discutir, está sentido en la cancha Santiago Arce, volante central en la mitad de la cancha, excelente, perfecto, así tiene que ser. Hay movimiento para el hombre volante central, Julio César, se viene cambio. Va a ingresar con la camiseta número 15 a la cancha el hombre azucarero. Se va del campo Santiago Arce, número 26. Cambio prácticamente, ya buscando prácticamente darle cierto respiro, descanso al hombre de equipo de Guavirá. Hay una pequeña discusión entre el árbitro principal y los hombres de la camilla. Quieren sacarlo por la zona más lejos. Dicen, no señores, sáquenlo por lo más cercano. Queremos que se siga jugando con intensidad. Hablando de intensidad, un partido que realmente diferente al resto, a muchos partidos, ¿no? Acá no se paró mucho el encuentro. No. Hubo mucho movimiento de la pelota dentro del terreno de juego y esto creo que es muy, pero muy importante, ¿no? Se viene Morales a la cancha. Sí, correcto. Bueno. El número 15 ingresó a Arce, ¿no? Se fue Arce, sí. Correcto. ¿Quién ingresó? Ya está en la cancha, entonces, el número 15.
para tener mayores detalles en este compromiso que nos ha regalado lindos goles en este segundo tiempo. Ingresó Rodrigo Nicolás Morales al campo de juego, camisa número 15, en reemplazo de Santiago Arce, el número 26, Santiago Arce Añasco. Saldrá jugando en el fondo ahora Leandro Saspe. A entregar por la derecha, recibe Alejandro Beleán. Vamos sobre 39 minutos del segundo tiempo, 84 el compromiso y quiere más. Viene Eric Paniagua. Eric Paniagua, capa, deja la pelota más atrás todavía para Juan Carlos Montenegro. Todavía en tres cuartos de campo, en zona alta, presiona, busca el ataque. 8 de la noche, relata Julio César Lozada, Nacional Potosí, frente a Royal Party. En el Víctor Agustín Ugarte se fue ese compromiso. La pelota que viene hasta la mitad del campo de juego, por la banda derecha. Ah, buena pelota hasta el fondo, va para Carpa. Diego Eric, hasta el fondo, viene el centro. ¡Oh! Pasó todo el ancho, ni Olivares, ni Quintana para agarrar ese balón. Sí, lo hace lentamente Moisés Villarroel, pierna izquierda, John Jairo Velasco se tuvo mucha fe. El balón se abrió demasiado, le pegó con el borde externo de la pierna izquierda, fuera. Saque de meta en el fondo, le corresponde Universitario de Vinto. Cuando nosotros llegamos a los 40 minutos del segundo tiempo, 85 del compromiso, Guavirá vence 3-1 a Fútbol Club Universitario. Comenta Julio César Lozada en este compromiso. Lindo compromiso, lindo encuentro. Creo que la gente que asistió en cantidad al principio del deportivo del estadio Carpeña Gutiérrez, al Gilberto Pará de Montero, creo que se siente tranquila, ¿no? Tranquilo, tomando en cuenta, repetimos, de que el 3-1 es un resultado más que importante para Guavirá. Y yo me quedo con lo que decía Viviani, ¿no? Confiado en un mejoramiento considerable de este equipo de Guavirá, porque nuevamente don Rafa Paz, una fuerte inversión se ha hecho para dar un equipo que logre una clasificación, un torneo internacional. El año pasado se quedó con las manos vacías, ¿no? Absolutamente, y cuidado, ojo, ¿no? Que en gran parte del torneo también estaba peleando la zona roja del descenso. Sí, correcto, totalmente. Por eso, y Guavirá, que año a año supera su presupuesto histórico para subir ese pico de inversiones, y ahora necesita un torneo internacional. Que desde que asumió don Rafael Paz, llegó tranquilamente a la Copa Sudamericana, sí, estuvo correcto, presente 5 años consecutivos, pero bueno, o 3 años consecutivos por lo menos, pero lo bueno es que Guavirá tenía participación. De ahí en más, las cosas fueron cambiando. Vamos a la recta final del partido, 2 balones, reventaron los de Vinto, saldrá jugando Maxi Núñez, ahora sí, balón afuera, saque lateral defensivo, le corresponde a Guavirá, 41 minutos del segundo tiempo, enseguida vamos a estar con todos los detalles desde la Villa Imperial, en el Víctor Agustín Ugarte, estaremos atentos a las alineaciones de lo que va a darnos, es un compromiso que tiene mucho, pero mucho condimento, porque se juega la vida y la clasificación del equipo de David de la Torre, el equipo inmobiliario. Recta final del compromiso, 42 minutos del segundo tiempo, 87 del partido, tiro libre favorable Universitario de Vinto, ya movió Castro, sale con Núñez, viene el centro al área, dormido Guavirá en el fondo, está adormecido, viene el centro, quedó a Monteiro, va sacando en el fondo Guavirá, el despeje, la pelota llega hasta la mitad del campo, por la banda izquierda viene Guzmán con el centro, Samuel quedó corto, sale Quintana, la ganó Alejandro Quintana, cruzó la pelota, encarga Juan Carlos Montenegro, mete la pelota a la joya, donde la regaló a Javier Lencina, reivindica el ataque ahora, por la banda izquierda viene John Jairo Velasco, Quintana bajó con el hombro, el árbitro dice que siga, parecía con la mano, dudó don Vladimir Rueda, va llegando por la banda derecha otra vez Juan Carlos Montenegro, la joya tiene tiempo, le abrieron la grieta, enganchó, pelota más atrás, Tonino Melgar quiere el tercero en su cuenta, busca el espacio, sigue hasta el fondo Carlos Antonio, va girando Melgar, sigue dentro del área, persiste el peligro, lo derribaron, no pasa nada, saque de meta en el fondo, le corresponde Universitario de Vinto. Vamos a los últimos 2 minutos de juego en el partido, Julio César, recta final. Ya prácticamente en la recta final con el encuentro, insistimos, un buen partido jugado en Montero, un gran despliegue y sacrificio de la gente de Guavirá, que termina prácticamente derrotando a un rival que no fue nada fácil en la ciudad de Montero. Sacará desde el fondo Raúl Olivares. Le quedarán 2 minutos cronometrados reglamentariamente a este compromiso y veremos cuánto más da el tarijeño de reposición en este segundo tiempo. Sale jugando por derecha ahora
El balón largo para el manejo de la pelota, busca el enganche por dentro, tiene con quien descargar. Hubo otra variante en el equipo de Vinto, enseguida le cuenta quién se trae la pelota que sale en el fondo con Wilson Portillo. Entrega ahora para Carlos Antonio Melgar, deja Tonino por la banda izquierda para Rodrigo Morales, se encarga para sacar con Wilson Portillo. Ingresó Arana al campo de juego, se fue Rocavado, volante lateral derecho, Julio César, número 17 afuera, ingresó con la 16 Arana. Bueno, prácticamente ya las últimas cartas, pensando el técnico del equipo de Universidad de Vinto, nos referimos a Pablo Godoy, prácticamente tratando de buscar sus últimos cartuchos en este compromiso durísimo que ha sido para el cuadro visitante. Sí, señor, para tener en cuenta dentro de las variantes en cada tiempo de este compromiso, ingresó con la número 16 Leonardo Arana Abasto al campo de juego y se retiró de la cancha el hombre de la camiseta número 17. Se trata de Raúl Eduardo Rocavado. Hasta ahí lo dejamos. Saldrá jugando en el fondo con el centro, el segundo palo. Ingresó Ricano en reemplazo de Maxi Núñez. Esto ya Julio César pensando. ¡Uy! Durísimo, ¿eh? Durísimo lo que hizo. A ver, Castro. Es Diogo Jiménez. Le dio una patada, pero en la... Julio César, ayúdeme a analizarlo, por favor. Es durísimo lo que hizo Diogo Jiménez. Patada descalificadora. Descalificadora. O sea, no va a la pelota, va directamente a la pierna izquierda. Le da entre, le prácticamente le da, como decimos, la taba, ¿no? En la rodilla. Ahí golpean al jugador del equipo de Guavirá. Simplemente tarjeta amarilla para Jiménez. Le dio la advertencia a Diogo Jiménez en este compromiso que ya va cerrando telón en el estadio Gilberto Parada de Montero. Señoras y señores, minuto 45. 45 minutos del segundo tiempo, 90 del partido. ¿Cuánto más se juega, señor Julio César Lozada, en este segundo tiempo? Cuatro minutos, recta final que se juega en la ciudad de Montero. Aquí vendrá el juego ofensivo para el equipo azucarero por la banda derecha. Hay una mano en ataque, dice el árbitro, que es tiro libre y es defensivo, que le corresponde al equipo de Universitario de Vinto. Lo va a hacer lentamente sobre la franja izquierda, sin problema Samuel Guzmán, se toma todo el tiempo, todo el espacio para acomodar la pelota, no tiene premura. Japa, que está exhausto y apenas ingresó en el segundo tiempo, la mitad del segundo tiempo, sale jugando por la derecha, el manejo de la pelota que va a tener anillo central de la mitad de la cancha con Raúl Castro, va girando Castro, se apoya más atrás, reacomoda nuevamente con Cano para tener la profundidad del juego ofensivo, nuevamente el manejo de la pelota por la banda derecha, no tiene con quién, cerca del anillo central de la mitad de la cancha, pelota que va en diagonal cortita para Castro, otra vez Raúl que gira, lo vio corto, desplazado y sin marca, Pablo Laredo va corriendo por la banda derecha, tres cuartos de campo, engancha, qué buena desdoblamiento, qué buena diagonal, ahora viene el centro, primer palo, despeja primero Leandro Zappe, de buen partido el uruguayo hasta ahora, sale en la mitad de la cancha Carlos Antonio Melgar, lo dejó solo para definir, Japa va de frente, está en el área, aquí está Eric Paniagua, Japa enganchó, Japa ya lo encimaron dos, sigue Japa, remate mordido y go, posición adelantada, no valía, posición adelantada, tiro libre defensivo, le corresponde al equipo de Universitario de Vinto. 2 minutos y medio le quedan a este partido y se acaba, Julio. Prácticamente la suerte está dada para el conjunto de Universitario de Vinto. No puede sumar en condición de visitante. Y Guavirá creo que hizo el desgaste lo suficiente para tratar de salir victorioso. Un partido más que bravo en la ciudad de Montero. Habrá salido en el fondo con el portero Raúl Olivares. Va a mover el contacto con la pelota casi hasta la mitad del campo de juego. El traslado bien, ingresó Juan Leandro Chicho Bogliotti, camiseta número 33 a la cancha. Variante del equipo de Humberto Viviani para este segundo tiempo. Le quedan 2 minutos de juego. Se retiró Moisés Villarruel de la cancha. Ya no está el número 14. Quedó sentido en el campo de juego Leandro Zaspe para tener el contacto con la pelota. Nuevamente salida lateral ofensiva que le corresponde a la gente del equipo de Vinto. Laredo que va a la zona ofensiva, sigue Laredo, va llegando con el centro al área, remató. El giro fue extremo dentro del área, no se calzó bien Juan Salvador Mercado por encima de la portería. Minuto y medio le queda al partido, va a ganar Guavirá y será escolta de Vinto que se queda con 11, Guavirá con 10, Julio. Y que la última fecha se va a definir, Guavirá será visitante frente a Independiente de Sucre, mientras tanto que luego de Vinto será local frente a Ulgorredi. Y aquí puede haber un gol más en este partido, viene la pelota en profundidad, no tiene con quién descargar, Mercado deja cortita, sale jugando con Castro, Javier Lencina que encima, triangulación que termina por la banda derecha, descargando con Pablo Laredo, otra vez en mitad de campo, sobre pique, busca el espacio abierto por la banda derecha, nuevamente con Laredo, engancha Pablo, cayó al piso, Pablito.
se le esclavó un clavito y se quedó con el baloncito en el tiro libre. Viene el pelotazo largo abierto para la banda izquierda, llegando hasta la mitad de la cancha, buscando el giro completo de mitad de campo, exhausto ambos equipos. Guavirá puso intensidad, el repliegue en el juego físico lo puso Universitario de Vinto, la ventaja se lo lleva el Azucarero, gana 3-1, lo dio vuelta, ganaba Vinto sorpresivamente en el primer tiempo 1-0, lo dio vuelta en la segunda etapa 2-1 y amplió la diferencia al tercer gol con un lindo remate con una chilena en el área de Juan Carlos La Joya Montenegro. Así gana Guavirá 3-1 y tiro libre que le corresponde a Vinto. 15 segundos finales, última pelota al área y será para Vinto buscando achicar la diferencia. Julio, es largo el resultado todavía. Por supuesto, estaba buscando la nómina. Tenemos la formación titular del cuadro nacional Potosí, como también la gente del equipo de Royal Party. Pero a este partido se va a jugar sin árbitro, ¿no? Porque hasta ahora el sistema COPE no da a conocer quiénes son las autoridades para este partido. Bueno, aquí vendrá el tiro de esquina desde la banda izquierda. Va a quedar frente a la pelota Ericano. Va a sonar el silbato de este compromiso el árbitro central. La ejecución que viene con el centro al área, despeja Portillo y se va a acabar. La pelota va corriendo, Guavirá, viene una mal, le entregaron para Leandro Zappe, corre el uruguayo. Cuatro que atacan, dos que defienden, lo va a golear Guavirá, Zappe. Lo cruzaron, sigue Zappe, remató Olivares, ya hay falta. Ya hay falta, se engolosinó, lo tenía Portillo, lo tenía Bogliotti, lo tenía Quintana, lo tenía Montenegro. Mirá. Y finalmente Leandro Zappe remata de forma directa, no puede concluir la jugada. Ya estamos en 5 minutos de edición de los 4 que dio el árbitro. Nos hemos pasado con uno, no lo puede creer el uruguayo, cuando en este momento don Vladimir Rueda marca el final. Final, 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 final. Se acabó, se acabó, se acabó, final del partido. Final del partido en el Gilberto Parada de Montero. Guavirá lo dio vuelta con 3 golazos, 2 de Tonino Melgar, 1 de Juan Carlos La Joya Montenegro. Final del compromiso, lo que sí le adelanto, Julio César, Carlos García de Cochabamba será el árbitro central del compromiso en Potosí. Roger Orellana, primer juez asistente. Segundo juez asistente, don Wilson Arellano. Para el cuarto juez, don Gunnar Torres. Y luego le doy los demás datos de ese compromiso. Final del partido, Julio César. Comentario final, porque nos enganchamos al otro partido enseguida, nada más. Simplemente ganó 3-1 el equipo de Guavirá. Un lindo partido, duro compromiso. Ganó la Furia Roja de Montero. Se acerca la clasificación. Sí, señor. Solo para cerrar, grupo C. Primero, Universitario de Vinto de Cochabamba, 11 puntos. Segundo, Guavirá, con 7 partidos jugados, 10 unidades. Tercero, está el equipo de Always Ready con 6 partidos jugados, 6 unidades, mientras que es último con 6 partidos jugados, 5 puntos. El equipo de Independiente Petrolero juega mañana, 3 de la tarde, en Villa Ingenio. Cerramos de forma momentánea como una pausa comercial, un corte cortito. Nos enganchamos enseguida al Víctor Agustino Garte, Nacional Potosí frente a Royal Party. No se mueva. Blinda victoria, dulce victoria, ganó Guavirá 3-1. Pausa, no se mueva, nosotros ya volvemos. Lo disfrutaste en RDC.